¿Qué año más raro este, ¿eh? ¿Qué año? ¿Cómo se ha pasado el año
Desde que de pandemia, madre mía, te lo digo porque, y os lo digo por el calorazo que hace aquí en esta habitación ahora mismo, que madre de Dios, el calor que empieza a hacer. Y recuerdo que en verano, hace un año, estábamos ya en plena pandemia, estábamos todos, era un mundo complicadísimo, ¿no? Y hoy sale el sol, empieza a hacer calor y parece que empiezan a estar las cosas un poco más optimistas, ¿no? A nuestros padres ya les empiezan a vacunar, estamos todos a punto de salir del cascarón que se ha convertido en nuestras propias casas desde hace un montón de años. Bueno, de años, de año. ¿Qué tal, Gaby, por allí? Pues mis padres vacunados, mis suegros vacunados este fin de semana Y y a mí creo que me van a ir dentro de un par de lagazos semanas, que te está dando. según dicen. A ti te. Sí. Bueno, las conexiones, ya veréis que hacen sus más y sus menos, y sobre todo aquí en Twitch, después de lo del otro día, estuvo la El cosa calor de la complicadilla, sí. playa. Sí, ahora Gaby te empezarás a mover rápido, porque como se queda el buffer ahí y empieza a hacer brrr, y empieza a correr, ya le veréis qué gracioso. Nos pasó el otro día. Y Joder. bueno. Ramón, por Cartagena, mucho calor también, ¿no? Ya, me imagino. Buenas, ¿qué tal? Pues yo estoy con el aire acondicionado puesto aquí porque como cierro las ventanas para que no se metan ruidos externos, ya sabéis, pues tengo que poner ya el aire. Ya lo dije, ¿no? Que ya para jugar VR, por lo menos por aquí, por Murcia, ya sabéis, el sur, hace falta ya. Pues sí. Aunque está haciendo una semana un poco rarilla, ¿no? Pero bueno, ya viene el calor otra vez. Pues ya está aquí el verano y ya están aquí las vacaciones casi a la vuelta de la esquina y todos nos tomaremos un pequeño descanso y volveremos en septiembre otra vez. Pero bueno, eso ya queda tiempo para ello. Todavía queda para Todavía eso. queda un poquito más de lo que a mí me gustaría, pero todavía queda. Y vosotros, los que estáis ahí, Robianos de Pro, que nos seguís allá donde vayamos, ahora en Twitch, ahora en YouTube, donde caiga el directo, os esperamos con gusto, porque sin vosotros esto no tiene ningún sentido. O sea que todo lo que hacemos en real o virtual desde el comienzo, desde que Juanlo y Alex y Ramón decidieron empezar en esto, era todo por y para explicar de qué va esto de la VR. Y a nosotros es una de las cosas que más nos gusta. Y sé que a vosotros, a muchos de vosotros, os encantaría también estar por aquí dando vueltas y explicando, porque muchos de vosotros sabéis más que nosotros, de hecho. Y así queda de manifiesto en el foro y allá donde vayáis. Y si de vez en cuando aprendéis algo de lo que decimos por aquí, pues genial. Porque más que enseñar, yo creo que vamos a ponerle límites al desconocimiento, ¿no? Nosotros no sabemos mucho, pero vamos a intentar acotar lo que sabemos. Por lo menos lo poco que sabemos, saberlo bien, ¿no? Porque he estado leyendo Reddit últimamente y con la salida, y ahora hablamos de la salida de las Vive 2. Madre mía, o sea, yo entro en Reddit y parece que está ahí toda la plantilla de la VR, yo qué sé, de cualquier visor hablando. O sea, todos deben ser ingenieros de telecomunicaciones de 7, 8 másters mínimo por las conversaciones y sobre todo por el tono con el que se habla en la VR, ¿no? Esto es así porque sí. O sea, hay una osadía de no tener ni puñetera de lo que se está hablando. O oír campanas por no sabe dónde. Y asegurarlo como si aquello fueras un notario, que yo he escuchado algunas cosas que me he quedado al lado y digo, no, ya no voy a entrar. Me apetecería entrar para decir, oye, leeros un poquito antes. O como dice Carmack, ¿no? Estaría encantado de que me llevarais la contraria. Pero bueno. Porque ha salido las Vive 2. No sé si os habéis enterado, Gaby o Ramón. Sí, No ha nos salido. hemos Sale enterado, nos hemos enterado. esta semana, el jueves. O Bueno, sea, han salido reviews. cuando digo eso, cuando digo Ha reviews, salido, ha salido. Ya lo sé, ya lo sé. Pero por vamos, si alguien lo a lo escucha, mejor pues para que lo sepa. sale que se ha liado pardísima, ¿no? Por lo que he estado leyendo esta semana, que llega el Vudú, que es un tío no Pero vamos a hablar ya de sospechoso. eso. Vamos Yo a pensaba empezar que a iba a hablar. ser el tema principal. Venga. No, no, vamos a. Hoy, a ver, hoy es ya, se hace calor. Yo casi me pongo una cerveza en vez de un vaso de agua, porque hoy es un día de esparcimiento, ¿no? Ahí está. Bueno, parece orina, pero vamos a dejarla. Desde fuera, desde fuera. Joder. Joder, es que amarillo, ya contraluz, tú. Sea, es que, ¿verdad? Un día nos pones aquí los testículos de un caballo y otro día, es que no, que Esto, escatológico estás. así damos Esto los es muy, bandazos. estás últimamente muy escatológico. Es verdad, pero es el mundo que me rodea, que me lleva ahí. Que no sé, bueno, que sí, que hoy vamos a empezar un poco a degüello, vamos a empezar hablando de cosas que Ramón no tienes en el guión y ya te aviso que hay una cosa que no solo no tienes en el guión,
lo siento, no solo no tienes el guión, sino que muy, muy poquita gente creo que sabe esta noticia. A ver, venga, vámonos a la izquierda y vamos a empezar fuertecito. ¿Alguno sabe de dónde narices ha salido esto? Bueno, el cirílico no lo domino yo, ¿eh? Y eso que estoy jugando ahora un juego plano al Metro. ¿Qué puñetas? ¿Alguien sabe qué puñetas es eso? Porque ha salido. Ha salido, mira, son las 10 y 11. Estábamos metiendo la música, lo he visto y digo, ostras, ¿qué ha salido? He visto por ahí la noticia. El Pocomoc. Sí, en realidad, si lo traduces a lo medio de por aquí. Creo que se llama Rocosmos. Rocosmos. Podría ser, a ver, la PS es efectivamente Rocosmos. Sí, Rocosmos. Rocosmos. Sí. Echadle tú al Rocosmos. Mirad, os voy a enseñar al Rocosmos. Esto está sacado de la página web ahora mismo, ¿eh? Dios, no, Rocosmos. Ángulos, ¿no? Low poly con sus bases. Esto es diseño brutalista. Ni puñetera idea, ¿qué es esto? Estos edificios rotundos de la época del comunismo, de formas ahí angulosas. El brutalismo, sí, a mí me mola, sí. O sea, a mí me pone, o sea, no sé luego esto cómo funcionará, pero... Yo las líneas redondeadas de las estaciones base no las veo conjuntadas con el resto, pero los mandos son como para darle a la pared, pero bien. Viene en una caja que no se parece a lo que es, porque viene en una caja, ¿eh? Bueno, eso es donde te enviar, claro. Sí. Esto es de SteamVR, este es el XR1 y mirar, aunque joder, cualquiera que entre ahora mismo como lo llaman XR1, calla, que, claro. Cualquiera que entre ahora mismo en Twitch de esa cosa que pone Just Chatting y ve aquí a tres pavos con una cosa en ruso, o sea, vamos, esto ya... ¿Pero cómo que en Just Chatting se han puesto categoría de VR en Twitch por fin? Pues yo la he buscado y no la he encontrado. He puesto una categoría, he puesto un tag que se llama VR. Bueno, pero qué más da. A ver, es un tag. Necesitas un tag solo y no una categoría, que tampoco controlamos. Yo he puesto el tag. Pero no me cambies de tema, que esto es importante. ¿Qué narices? Sí. Perdón, ¿qué? Perdón. ¿Alguien sabe lo que pone aquí? Porque pone... A ver, 5.760 por 2.880. Aunque está en ruso, eso, yo entiendo que entendí. Eso es... Sí. ¿Cómo se dice por ojo en ruso? ¿Alguno de vosotros lo sabe? Y funciona en Linux. No. Cuidado, ¿eh? Que pone ahí... Pone Astra Linux y en Windows 10. Y esos 90. 2880 por 2880. Y esos 90. Pero eso, imagínate que eso es por ojo. Dice que va a 90. Yo, ¿no? No tengo ni idea. 90 Hz. No, pero tú imagínate que ahora mismo eso puede ser eso o pueden ser los centímetros que mide las pilas del mando. O sea, no sabemos lo que. Más o menos podemos intuir. No creo que sea eso por ojo. Será por. O sea, quiero decir, será por ojo por la mitad, ¿no? Que son 2880. Que coincide con los otros 2880. Pues mirar. Que es así, más que los 2448 que Device Pro. ¿Dónde estoy yo? Estoy aquí. O sea, que los rusos. Tirado para allá. Ahí. Bueno, pues eso, que los rusos que vienen, que nos van a. Imagínate que el final de todo esto es un pedazo de visor ruso. ¿A quién prefieres darle los datos? ¿A los rusos o a Facebook? Ahí está el temazo de... A los rusos. Yo lo dejo ahí. Putin forever. Hombre, claro. A ver vosotros. Ponerle ahí en el chat, porque creo que además ahora vamos con 3-4 segundos. ¿Rusos? Es que no podemos hacer encuestas. La primera encuesta sería eso. ¿A los rusos o a Facebook? Venga, o a los chinos. Ahí. Pero ponía la pasta. O los chinos. Aunque sea en moneda allí. Sí. Que si ponía algo, alguna fecha, alguna historia. Rusos, por aquí. A todo el mundo. A los rusos. Como los filetes, a los rusos. Yo quiero la rusa, yo quiero la vacuna rusa, like. Rusos, todo el mundo los rusos. Joder, pues mal tiene que estar la vida para que le demos toda nuestra. A los rusos y no. Sí, a lo que nos han llevado. Que sí, que la página se llama así. La página se llama Rocosmos, si lo queréis mirar. No será Deus la empresa, ¿verdad? Porque acordaros que en 2018. Estaba la empresa Deus, que iba a sacar un visor con SteamVR con resolución 2160x2160. Sí, y nunca más se supo de ella. Sí, no, ese es de Deus, ¿eh? Eso ya no quería decirlo así. Es de Deus, para no haceros pues entonces no son nuevos dentro de lo que cabe. O sea, que no, llevan, no son nuevos, pero son compañía se llama, que había sacado otros visores antes. La página web se llama Roscosmos. Roscosmos, parece el negro aquel de Sudáfrica que leía las cosas, que me reía mucho con de los equipos de fútbol. Roscosmos. Este visor tiene que venir gratis con el Jupiter Grad, con el Red Matter y
y no sé, ¿qué más? De estética pues, soviética comunista. No sé. Pero mola un puñado. Bueno, pues nada, que veis por venir aquí a Radio Virtual de las cosas que os enteráis. Luego lo veréis en otros sitios, porque primero nace aquí, vamos a ser trending de estas cosas. Hay que hablar con ellos. Gaby, ¿cómo se te da el ruso a ti para hacer un mail y mandarles a ver si nos lo envían? No sé, espa, perestroika, da. Te veo bien. Te veo bien. Lentes estoy Fresnel. Estoy ahí. No sabemos nada. No, pues que no hay una foto de más allá. No sabemos nada. Cuando sepamos algo, y si no, un día llamamos a un Dimitri y le decimos que venga por aquí en directo y que nos lo explique. Roscosmos es la agencia espacial rusa. Es verdad. Bueno, a ver, que esto era un paréntesis, que veníamos para hablar de hardware. Con toda la que se ha liado con Vive 2, yo tenía aquí apuntadas unas cosas que si queréis os comparto a ver qué os parece, ¿vale? Porque toda la parafernalia que se ha montado alrededor y todo el ruidazo este que se ha montado alrededor viene porque el hombre este, Voodoo, ¿no? Que es un tío que no es para nada sospechoso de ser un vendido o un comprado o nada, está a la gresca con el Mixed TV este, que son, a ver, estos dos son yo qué sé, como, no, iba a decir los Ibai de la VR, pero ni siquiera, porque somos tan poquitos, pero bueno, el Mixed es un tío bueno, que... Son conocidillos, ¿no? Conocidillos del mundillo, sí. Y alguno que otro se le ha dicho que era más afín de una marca que otro, ¿no? El Mixed y el Voodoo han entrado a tortas porque uno ha medido el FOP, el otro ha medido el FOP y hay unas distancias brutales entre uno y otro. Y entonces esto en internet, uh-huh. En internet la gente no se calla. Y es cuando digo que aparece el cuñado ingeniero que llevamos todos dentro para decir las razones sin haberlo probado y sin haber hecho ninguna prueba de nada, porque uno tiene razón y el otro no. Así que, viéndolo visto, yo creo que nos podíamos ir preparando para algo, ¿no? Que viene y que no es muy normal. Esta es una de las pantallas que sale cuando instalas. Se ve mal, ¿eh? Se ve mal, pero aposta, porque lo he pillado por ahí de Reddit y no he encontrado. Mejor. Es que no tengo... Si tuviera aquí las Cosmos os lo enseñaba, pero las Cosmos me las he llevado fuera y no tengo el menú. Porque cuando instalas el software, y esto ya empieza a ser algo... que toca un poco las narices, cada vez que te instalas un visor te tienes que instalar el software asociado. Y las Vive, normalmente no tenías que instalar absolutamente nada, más que la SteamVR y a correr, ¿no? Gaby, tú que has tenido las Vive, no tenías que instalar nada entre medias, ¿no? Uh-huh. No recuerdo haber tenido que instalar nada más. Pues ahora en cosas... No recuerdo, de hecho no tenía. Sí, da igual, Ramón, ahora, tiramos, vale. Porque como se va a tirar así todo el rato, yo lo obvio. Bueno, cuando te instalas Vive, ahora, cuando te instalas Vive Cosmos o te vas a instalar estas nuevas, las Vive 2, las Vive 2, vas a tener que instalar el software de control de él con unos menús que antes no estaban. Y esos menús van a estar entre medias de SteamVR y esto. Y ahí es donde empezamos otra vez a liar la parda a todos. Cuando metes software intermedio, por no decir cuando luego tocas en el juego la resolución del juego. Entonces ahora empiezas a ver 4 o 5 casillas distintas donde cambiar las cosas. Y ahí es cuando empiezan las tortas, claro. Que si tú has puesto en SteamVR no sé qué, que si has puesto en la consola de Vive no sé cuánto, que si luego en el juego lo has cambiado tal, con lo cual puedes acabar tuerto o puedes verlo estupendo, ¿no? La cosa está tiesa y tensa por ambas cosas, ¿no? A ver... El automatis. Esto me recuerda como con las discusiones. Sí, sí, la Vive consola, sí, la consola de Vive. La consola de Vive. Que ahí... Decía que. Dígame. Es que esto. O sea, a mí me recuerda a la posibilidad de traer las Quest o las Rift con el Debug Tool, que la gente empieza a poner este parámetro. Así, pon este parámetro asá, esto no te funciona a ti, esto, cuando puedes tocar tantas cosas en tantos sitios, dices tú, madre mía, de que el ordenador es el que es, la tarjeta gráfica, el chip, el... No, empieza, pues a ver,
cuando uno dice, a lo mejor me cambia consola cuando salga PlayStation 2 para no tener estas discusiones. Esto la cosa se está, se está liando un poco más de la cuenta. Mirar en este, lo voy a poner un poquito más grande a ver si veis el tema. Ahora mismo hay 5 posibilidades, como Pimax, cuando te compras unas Vive 2, y es el Performance, el Balanceado, el Alto, el Ultra y el Extremo. El Extremo son los 4.896 por 120 Hz. Y luego se encuentran unas cosillas por ahí que pone Ultra High, Balanced y Performance. Bien, todo esto afecta, claro que sí, a la calidad y afecta, claro que sí, al hardware que tú tienes. O al revés, el hardware que tú tienes afecta a estas cosas. Si se te va de madre esto, es porque tienes un hardware que no es todavía compatible. Otra de las cosas que se han liado, y se ha liado parda, es porque por primera vez hay un visor que necesita un ancho de banda mayor que el que tenemos en HDMI. Esto, aunque es un poco así tal, ahora os enseño el porqué. Estas son las tablas de HDMI de lo que aguanta y estas son las resoluciones a las que estamos trabajando. Bien, cuando necesitas meterle un poquito de chicha al tema, explota. Explota, y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí, se entrecorta lo de Gaby. Decirlo por. O sea, lo sabemos, pero le queremos igual. Porque como tiene problemas de conexión, tiramos y ya está. O sea, que no hay ningún problema y se le entiende perfectamente lo que diga. Procuraré hablar poco hoy y moverme. No, está bien, está bien. Bueno, que estábamos hablando de cómo meter los chupinazos que estamos generando ahora a 120 Hz en un cable que no estaba diseñado para ello, en una versión del cable que no estaba para ello, ¿no? El 1.4, que es el que tenemos en todos los en las últimas generación de tarjetas gráficas, tiene la 1.4, la 1.4A, la B. Bien, la 1.4 empieza a necesitar ya compresión cuando nos subimos a 5K, cuando nos vamos para allá. Y también ahí vienen muchas cosillas, ¿no? que decían, ¿no? Que cuánto va a comprimir eso, que el DSC, que se llama, que si esa cosa va a hacer un montón de daño a tal, a cual. Bueno, pues de primeras, esta semana, el Shen Ye ya lo dijo. Dice, oye, que mientras que no actualices, a lo mejor tienes problemas con tu tarjeta gráfica. Y luego, además, que si tienes el 1.2, le estáis leyendo ahí, no os van a dejar tirado porque Pro 2 puede llegar hasta 5K, pero no, cuidado porque no va a llegar. O sea, necesitas el DSC. Entonces, hay aquí un poco de problemas y yo creo que alguno de vosotros se puede hacer un lío con estas cosas. Si miráis abajo, el 1.2 sí que permite 5K, pero también permite el Vive Pro 2 con el Visually Lossless Compression, esta cosa que se llama. Para entrar con fuerza en el programa y luego ir relajándonos a lo largo de esto, solo contaros una cosita que a lo mejor alguno de vosotros no sabía cómo funciona. ¿Os acordáis de cómo funcionan los PCI, que funciona por líneas? Que puede llegar que empieces a meterle a tu ordenador SSDs como si no hubiera mañana y te quedes sin líneas de la PCI. Pues, ¿PCI de qué me habla? PCI Express. Ah, vale, PCI, vale, sí. PCI Express. Bien. La PCI Express tienes unas líneas, no, pues la línea son 16 líneas lo que tiene la tarjeta gráfica, pero luego le empiezas a el SSD y empiezas a sumarle líneas y al final te quedas sin líneas. ¿Qué pasa? Que ese disco duro pues no irá tan deprisa como debería ir porque te has quedado sin líneas. ¿Cuántas líneas tienes tú en tu ordenador? Eso lo sabrá el procesador que tengas y la placa base que tengas. Si no, bueno, pues esto de sin desviarnos demasiado. El DisplayPort por dentro lleva esas líneas, los lanes, ¿vale? Y una de las cosas que necesita esos lanes, vamos a pasar aquí ya rapidito a esto para que tal, es que necesitas comprimir. Cuando superas lo que te dan las lanes, necesitas comprimir. Y esas compresiones pueden ser, que lo voy a poner aquí, y esto súper rápido para que no se os vaya la olla, pueden ser Lossless, a ver dónde lo tengo yo por aquí. Mira, aquí con esta buena mujer. Esta es la rusa que hace el visor de los cosmos. Dice. Los cosmos. Esta puede ser compresión lossy, o sea, se que pierde y es irreversible. Lo que se pierde se ha perdido, como todos los MPEG, todos los H264, todas esas cosas, es lossless. Estás quitando tanta información que eso se pierde en el éter. Luego puedes tenerla que visualmente a ti no te parezca que le pase algo,
que esas son las loseless subjective, que son las subjetivas, de yo miro, no veo nada, Gaby mira y lo ve todo. Eso es subjetivo. Y luego están las compression loseless. Loseless, las loseless, que en audio no las usamos mucho. Eso es que si tú coges una original, le pasas el filtro y lo comprimes a loseless, si vuelves a decomprimir ese loseless y lo pasaras a no comprimido, serían la misma. No habría perdido absolutamente nada en la compresión. ¿Vale? Sería lo mismo. Sin entrar en matemáticas, sería lo mismo. Eso es lo que hace el DSC. Eso es lo que intenta hacer el DSC. Que sea exactamente igual. Por eso necesita, y lo ponían aquí, estuvieron buscando, esto es del 2018, esto es una charla que es súper interesante, que decía eso. Necesitaban comprimir 2-1 o 3-1, o sea, la mitad, y tenían que hacerlo loseless, porque ni MPEG ni H.264 tenían esos requerimientos, cumplían esos requerimientos. Por cierto, cuando veis las QR2, estás en MPEG, estás en H.264, o sea que eso es loseless, o sea, no es loseless, eso es pérdida real, ¿no? Veremos a ver los visores que vienen con DisplayPort, algún pico o algo de eso, si de verdad empiezan a utilizar el DSC, comprimiendo sin comprimir. Tenía aquí preparado esto, pero no os quiero tocar las narices. Esto es que dice, ¿dónde vamos a poder ver más las compresiones? Y esto lo digo para todos vosotros ansiosos de los píxeles, doctores en el píxel, que sois capaces de ver un minúsculo compresión. Se van a ver en los slides. ¿Veis esos vertical que ponen abajo de la chiquita con la bicicleta por ahí? DisplayPort lo que hace es partirlo en varias. Lo trocea en cajitas verticales o horizontales, depende del formato. Dice que en los que donde se juntan esas cajitas es donde más se pueden llegar a ver los fallos de compresión, si es que los hubiera. ¿Vale? Así que cuidado, porque nos viene ya un mundo de compresión hasta que lleguen las 4080, que son las primeras que dicen que podrían llegar con DisplayPort 2.0. El DisplayPort 2.0, que está ahí abajo, que se ve fatal, seguramente ya podríamos tenerlo. Podríamos sacar las matemáticas de cuántos píxeles, de cuántos anchos de banda, pero yo creo que a lo mejor con este calorazo no es el día, ¿no? Y por viendo vuestra cara, a lo mejor... No, yo es que me he quedado en... Cuando lleguen las 4080, ¿te refieres a las supuestas RTX 4080? Efectivamente. Las Lovelace, ¿no? No se llaman Lovelace, o cómo se llama eso. Las de 5 nanómetros, esta que vienen por ahí. Yo qué sé. Las 4080, 4090, pues todo eso... Hasta que no vengan las 2.0, estamos obligados a comprimir. Luego mejorarán las pantallas, mejorarán la ASA y volveremos a tener el mismo problema. Pero bueno, el mundo de la compresión, que es inevitable y razonablemente interesante para los que no sé. Bueno, si os habéis quedado con esto, quiere decir que cuidado, que las Vive 2 van con compresión por el cable, sumarle una pequeña latencia más que si no hubiera compresión, porque es inevitable que cuando comprimes haya latencia, es así. Pero con todas las gráficas, hombre, a ver, con, más que las gráficas, con toda la... No, o sea, quiero decir, ¿eh? Que no, o sea, con la 3090, la 3080, pasa lo mismo. Es que el ancho de banda que tiene el DisplayPort 1.4 no da. Sí. Tiene que ir comprimido, si no te sales de la... No, por eso, que ellos lo decían en la noticia, cuando la sacamos, ¿no? Que por eso habían trabajado con NVIDIA para el Display Stream Compression, ¿no? Lo que tienes ahí en pantalla. Claro, por eso que han estado trabajando, sí. Y gracias a Dios han estado trabajando. Porque si no, te tienes que dedicar a darle a estos botones, a bajar la calidad. Cuanta más calidad, más compresión tiene que haber. Si cabe, si tú haces un churro que cabe, lo que pasa es que ya no vas en nativo del visor. Ya no y no solo que estás renderizando en pequeño, sino que además te estás comiendo las distorsiones, ¿no? Si tú pones estas cosas que hemos hablado siempre, ¿no? Que me da cosa repetirlo. ¿Por qué cuando te compras un visor que pone 4K entras en SteamVR y pone que no es 4K, tienes que renderizar a 8K? Pues por las aberraciones. Tienes que hacer la imagen mucho más grande para luego tocarla y que quepa todo bien. Esa es la resolución nativa del panel y luego está la resolución nativa a la que deberías trabajar, que es la que te marca. Dejadlo. Bueno, que eso, que el problema está en esto. Por ejemplo, hay gente que dice que HD Vive Pro, esto es de BBC, de la BBC, que la experiencia es la experiencia que siempre habría querido.
Un tío con la boca abierta en la VR, qué raro. A mí eso no... ¡Efecto no. Wow! Efecto wow. Bueno, aquí pues, Teraflop perdido 3080, tiene 2.1, lo pregunta, pero no, ¿verdad? O es que no sé, es que tampoco lo tengo aquí yo delante la información. No, hasta dónde. Yo acabo de hacer aquí una búsqueda y me pone que tiene 4, HDMI, tiene HDMI 2.1. Pero esto estamos hablando de DisplayPort, no equivocaros. El DisplayPort es 1.4. No existe un DisplayPort 2.0 que yo sepa en ninguna tarjeta gráfica. A lo mejor hay alguna profesional que se me escapa. Pero estamos hablando... 1.4A es el que lleva la 3080. Es HDMI. Bueno. Pues eso. Que ahí está. The Social, la BBC, diciendo que es lo que más le ha petado, lo que más en su vida. O sea, que esto es lo más de lo más. HFOP 117... .25 VFOP 9654. Esto es lo que dice nuestro primo Mixed TV. Que no es real, porque este es el máximo. Esto es lo que da RISA, que es la aplicación OpenVRS, o sea, OpenVR, que es la que siempre ponemos en nuestras gráficas y en nuestras reviews. Sí, sí. Vale. Entonces, 117x96. Ese sería el máximo total, general. Máximo. Luego hay que añadirle los perfiles, o sea, los faciales, que luego esto te va a quitar un puñado. Y luego ya dependiendo... Con Vive Pro 1, que 110 de diagonal, ¿no? Acuérdate, sí, que de horizontal daba casi 110. O sea, que siempre es un poco menos, ¿no? Entonces digamos que no estarían mintiendo dentro de cabe. Bueno, no estaría mintiendo. A ver, las Vive normales tienen 108... O sea, las Vive Pro, perdona, 107 y 107. Uh-huh. Por eso, es lo que daría de máximo. Estaría ganando 10 grados y si consigue ponértelo pegado, ¿no? Pegado. Las 100, que ni siquiera, porque luego hay que las pantallas pueden estar canteadas, que se llama, pueden estar en diagonal un poquito. Y luego hay un tema muy importante que es cuánto de overlap hay. Tú puedes coger esta pantalla, ponerla aquí, pero tú necesitas mostrar la imagen. Hay una imagen que es para los dos igual, ¿no? Se super la L y la R se superponen, uh-huh, y es lo que se llama la superposición, o sea, una y otra, el overlap. Si separas mucho las pantallas, imagínate, ¿no? Veríamos negro aquí esto. Bueno, que hay una liada grande, yo estoy esperando a que nos lleguen para intentar nosotros, en la medida que sabemos o que podemos, echarle un poco de luz al tema, ¿no? Pero pues sí, a ver. La diferencia, y esto ahora pongo cinco cositas rápidas. La diferencia es lo que siempre venimos aquí a deciros. Poca gente, por no decir cero, he estado leyendo en Reddit, en los vídeos de ambos dos, del Mixed y de Voodoo, nadie hace referencia al iVox. O sea, lo del iVox, que lo estamos hablando aquí todas las veces, es como un concepto mega avanzado para algunos, que lo dejan ahí flotando y que nadie tiene ni puñetera idea de lo que habla. Y aquí todo el mundo es hablando del ¿cómo se llama este? Del punto dulce, del sweet spot, y hablando del FOP. Y ni Dios habla del iVox, que desde aquí ya siempre os hemos dicho, joder, que es lo más importante. Es el padre de todo esto. Por encima de todo eso está el iVox. Entonces, dejadme que os ponga aquí un par de cosas. Olvidarlo de abajo. El rayo láser que acaba en el ojo. Eso es el iVox. Y es tridimensional. Es una caja, que lo hablamos el otro día. Ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de las dos se verá mejor? ¿La de arriba o la de abajo? La lente es la lente. Y el mundo que la atraviesa son las franjas rojas. Para que se vea bien, tiene que colimar todo, que se llama, tiene que caer todo en el mismo puntito. Si no, esto es un desmadre de aberraciones. ¿Cuál de esas dos diríais que se ve bien? Bueno, en teoría la de arriba, ¿no? Bien, en teoría la de arriba. Eso es. Esa de arriba, si tú lo ves aquí, se verá bien dentro del túnel rojo. Si te pones a esa distancia, ¿no? O sea, bueno. Bueno, más que esa distancia, tú cuando creas una lente, el iVox, es dónde colima bien, dónde llegan esos puntitos bien, dónde lo vas a ver, pero a lo largo de todo el tubo rojo. Eso es el iVox. Eso es lo importante. Mirar. He hecho aquí un vacile mientras hacía el programa. Más o menos se ve, ¿no? Ese sería un tubo que llega a la lente. Si ese iVox lo hago más pequeño, y si ese iVox, ya lo dejo hacer súper estrecho,
¿cuál de estas va a ser más versátil? ¿Cuál de estas va a ser un visor que va a contentar a más gente? El primero, de la izquierda. Eso es, eso es. Y para mí es la razón de las broncas que estamos teniendo. Imagino el primero. Claro. Todo eso es las grandes broncas que estamos teniendo. Cuando tienes un visor, y esto ya te da, nos, yo creo que nos da pistas sobre cómo va a ser Vive 2. Un visor de Vive 2 en el que hay gente que lo ve muy muy bien, como el Mixed TV, y gente que lo ve mal, tirando a ramplón, como el Voodoo. Pero que lo que dice, por ejemplo, Dizzy, de cuando la gente habla de punto dulce, realmente habla del iVoox, ¿no? El iVoox, por así decirte, es que tú te moverías el visor y seguirías viendo bien, ¿no? Y lo otro es que tú con el ojo miras a los bordes, ¿no? Claro, es que, a ver, si tú tienes un iVoox tan pequeño como el de la derecha, incluso el propio movimiento del ojo va a hacer que se vea mal. Primero, hay un punto que se va a ver siempre, que, o sea, que se tiene que ver bien. Ese es el punto dulce, ¿no?, que hablamos. Pero ese punto dulce, si quitas el facial del visor, tú quitas el facial del visor. Porque el visor te va a obligar a mirar desde un punto en particular. Pues yo me pongo este, ya me está guiando el visor para ponerme justo en un punto, ¿no? Me está obligando a estar en ese punto. Quita el interface y te pone y empiezas a moverlo. Va a haber un punto en el que se vea estupendo. Ese es el punto dulce igual para todos. Luego, y ahora entramos aquí en una cosa, pero ese es el punto dulce para todos. Si luego te pones el facial y lo ves mal, es porque el facial no está trabajando bien para ti. Está diseñado para otro tipo de cabeza. Entonces, y ojo, que puede ser que el IPD tuyo también, o sea, afecta al IPD, afecta el tamaño del ojo, porque mirar, este es nuestro ojo. O el de ojo de una persona así, molona. Si nosotros nos venimos aquí, y esto yo lo voy a dejar ahí, sé que nos estamos liando en una cosa. Yo voy a dejar ahí. ¿Todos tenemos el mismo tamaño de ojo? ¿De globo ocular? Creo que no. No. Claro. Bien. Si no todos tenemos el mismo tamaño de ojo, no todos tenemos el mismo tamaño ni de pupila ni de retina. Mirad. La retina es lo que está ahí al fondo. Y la pupila es por donde entra la luz. ¿Vale? La luz entra por la pupila, quiere decir, si tienes una pupila más pequeña, entra menos luz. Si tienes una pupila más grande, entra más luz. No tiene nada que ver con el FOB. El FOB te lo da el tamaño de tu retina. Si tú tienes el ojo más grande o tienes el ojo más pequeño, tendrás una retina más grande y una retina más pequeña. Y hay estudios que hablan de ello, ¿eh? Variaciones en el diámetro de tu ojo. En adultos y en niños, a la izquierda. O sea, puede ir de 25 a 20. No tengo que operar los ojos para tener más FOB. Claro. Ojo, entender lo que estamos diciendo. Yo, desde la primera review que hicimos en Realo Virtual, y hubo mucha gente que dijo que no sabíamos lo que estábamos haciendo porque lo veía bien, porque cómo podía haber tanta diferencia, para mí se convirtió en una obsesión el entender cómo puede llegar a ser que un visor se vea bien en unos y mal en otros. ¿Cómo puede ser que ahora Vive 2 esté con un lanzallamas unos y otros, echándose el FOB encima, echándose el punto dulce encima? Cambia, ¿no? Cambia mucho. No solo la fisionomía, porque la fisionomía de... No te hemos entendido, Gaby. Esto sí que no te hemos Madre entendido. Que escribía el chat, Gaby. Sí. Mirad. Esta es la distancia, el tamaño de las cabezas. El tamaño de las cabezas. Hombre y mujer. Indios, suizos. O sea, hay mucha diferencia. Uno de cabezas, con lo cual los faciales, como siempre hemos dicho en esto de Pimax, que están hechos para orientales, ¿no? Mira, los orientales tienen 160, tienen un cabezón bastante interesante, ¿eh? Comparado con los indios, que tienen una cabecita un poco minúscula. 20 milímetros es un puñado de cabeza, ¿eh? Sí, claro, tú te pones el facial y a la mierda el iVoox. Más si tienes un iVoox pequeño, como el de la derecha, que me da la impresión de que Vive 2 va a tener un iVoox pequeño por la cantidad de... Igual que Pimax. Pimax tiene un iVoox súper pequeño. En cuanto te sales de ahí, empiezas a ver cosas raras. Y siempre el de al lado te va a decir, joder, pues yo lo veo perfecto. Bien, pues a lo mejor no es un visor que esté muy bien diseñado. Porque hay otros visores, como Oculus, por ejemplo,
que le dan más importancia al iVox. Se han currado la lente de una manera. Sé que estáis hablando por el chat del punto dulce. El punto dulce es el final, el este. ¿Vale? Primero tienes que hacer una lente donde se te vea bien, donde puedas ver todo perfecto en el mayor espacio del. Y luego vemos cuánto puedes ver. O sea, es otra cosa. Puedes hacer un visor con un ¿cómo se llama esto? Con un iVox enorme y el sweet spot ser una mierda también. Porque el sweet spot a lo mejor es lo que te da la lente. No se ve muy bien la lente. Te has currado una lente que no se ve muy bien. Pero bueno, se ve igual para todos en los sitios distintos. No sé si me seguís con esto. Luego también tenemos el IPD. El IPD, claro, pues hay gente, el IPD izquierdo, el IPD del ojo derecho. Mirad esto, el IPD de los humanos está entre el 55 y el 70, pero donde está toda la para el mejunje está en 63, 64. Si tienes un sweet spot pequeño porque tienes un iVox muy pequeño, a lo mejor los que están en 60 y 65 empiezan a verlo mal. Por mucho que muevas. Porque claro, el visor este de Quest. Yo lo muevo a la tercera y bueno, sigo viendo. No tengo un sweet spot muy, muy divertido, ¿no? Bueno, estáis viendo que hay mucho. Que hay mucho que hablar en estas cosas, que hay mucho que enterarse, que hay mucho que estudiar. Por eso ser un poquito menos osados. No vosotros, que sois robianos, sabéis de lo que habláis. Pero que entendáis que a veces estas cosas se lían parda enseguida y poca gente le ha echado tiempo a entender estas cosas. Pero bueno, no sé si esto os ha parecido interesante o... Sí, sí, es una forma diferente de empezar el programa, pero guay. Bueno, es que es una forma de quitarnos esto, porque yo quería hablar de la trifulga, esta aliada, y antes de que nos llegue a nosotros el visor, si alguna vez nos llega, sabéis que para Europa... Llegar no nos va a llegar. ¿El cuándo? Pues ya. Pues eso digo. Para los alemanes, de París para abajo es África, en general, para toda Europa. Entonces nos lo mandarán cuando les salga de la... Iba a decir una cosa, estamos en Twitch, a ver si me van a echar. Sabemos que no nos va a llegar antes que el jueves, o sea que ya después... Vale. Ya veremos. Bueno. Aunque bueno, ya nos dijo Julio que estaría en el próximo programa y a lo mejor estaba con Vice Pro 2. Así que bueno, por lo menos tendríamos sus impresiones por aquí. Por ejemplo. Pero bueno, yo tengo ganas de saber el FOB que tiene Real comparado con el otro. Y el iVox que tiene, para saber a cuántos de nosotros nos va a gustar el visor o cuántos, ¿no? Y bueno, también tendremos impresiones de vosotros, de los que os llegue, ¿no? Hombre, claro. Luego hablaremos de la encuesta, de los que habéis puesto que lo habéis comprado y tal. Soltar pasta y compraros los visores y así nos lo contáis, porque nosotros no, así no nos va a llegar nunca. Bueno, ahora enlazamos con una noticia que sí que tenía Ramón en el guión. Sí, está, sí. Sí, a ver, esta es bien sencilla la noticia es que han recaudado 19 millones de dólares en la campaña que hicieron para inversores, o sea, para formar parte de ser accionista de Virtuis. Virtuis, ya sabéis que fue una empresa que hizo un Kickstarter también en la época de cuando el DK1, que luego muchos españoles, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, que lo apoyamos, nos quedamos luego sin nada porque no lo mandaban, acordaros. Se canceló y por lo menos devolvieron el dinero y al final se centraron en los arcades, en las empresas. Y esta campaña que han hecho es para el OmniOne, que es el primer visor, o sea, el visor no, andador, para llevarlo a las casas, que lo lanzarían este año. Y es un, como veis ahí, la diferencia con el Omni anterior es que no tiene la sujeción que tenía en medio, el círculo que tenía como un taca-taca, ¿no?, de todos los críos. Lleva un brazo detrás que te engancha con una especie de chaqueta que te pones. Y te puedes, por esa manera puedes saltar y agacharte sin problemas de tener el aro delante, ¿no?, en los lados de tu cintura. Y el precio son $1,995 con el visor incluido, un standalone. Aquí lo veis con Pico Neo 2, con los controladores magnéticos. Y no sabemos qué visor traerá. Y eso, solo el dispositivo, el andador, eran $995. Aún así, aunque es para el hogar, yo para mí todavía me parecen precios altos, ¿no? Ellos, el CEO de la empresa lo compara con comprarse una bici estática, esta es Pelotón, que es una marca,
que te sale por 55 euros al mes, y en este caso son $55 al mes. O sea, puedes pagar de golpe o pagarlo a plazo, que es la idea. Y bueno, cuando tengamos noticias de cuándo se lanza y eso, porque de momento es eso, han acabado la campaña de esta de inversores y han captado esos 19 millones de dólares para, de caño es, para llevarlo a nuestras casas, ¿no? Este vídeo, no sé, pues, vosotros. Mira, el niño lleva un pelotazo encima. El niño ha encontrado la droga. Vale, y pues esto, lo único es que han seguido desarrollando el producto. Ya sabéis que si no lo habéis probado, no es andar. El modelo que probamos nosotros, el Omni normal. Está claro que es arrastrarse, es raro, sí. Es dejarse caer con estilo, como decía Buzz Lightyear. Porque bueno, este también lleva los zapatos para deslizar, si lo veis abajo. Claro, a ver, o sea, si lo... No es una superficie plana en la que... O sea, es cóncava, ¿no? Parece. Sí, no sé. Y lo bueno es que lleva el chalequillo. Yo creo que a Gaby le hemos perdido definitivamente. ¿Puede ser o no le hemos perdido? Sí, yo le dije a Gaby, reinicia el router, por si acaso, ¿no? Pero... Hace 10 minutos que no se mueve. Volverá. Bueno, volverá, está ahí. Es verdad, que no es un... Pero eso, tú ves esto por $2,000... Que te den un Pico Neo, a lo mejor más barato, porque esto era pensado con el Neo 2, quizás. Joder, es que esa pregunta... Que no, si va para todos, ¿no? Los que nos estáis también aquí escuchando. Si vosotros accederíais, ¿no? Hombre, yo si esto tiene soporte luego para conectarlo también a PC, ¿no? De forma inalámbrica, porque Pico Neo 2 tiene. Y sí. Pico Neo... Joder, es 3, ¿no? Que ya no me salen los nombres de los visores. Sí. Pico Neo 3, sí, que o sea, yo he sacado una versión Gami más barata en teoría que, si no, en teoría no, que valía 300 al cambio. Mira cómo se mueve la plataforma. Mira cómo se mueve la plataforma. Bueno, Gaby, ya estás aquí otra vez, bienvenido. Creo que he vuelto, he reiniciado el ordenador, modem, desenchufado, vuelto a enchufar. Si reiniciar es la clave, siempre. Siempre, siempre. En la estación espacial les pasa igual. Tú arrancas. Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve la plataforma cuando corre aquí mi primo... Espera, a ver si agradece. Mira, sí. ¿Me lo veis? Bueno. Yes. Madre mía. Hombre, desde luego que para hacer deporte y tal, está genial. Te pegas dos partidas y ya está. Ya que, salga el tornillo disparado y sales, ¿sabes? Como nitro. Te has puesto un nitro ahí en el... Esto, en agosto, Sevilla... Bien, lo veo. Yo lo veo. Bueno, el trasto mola dentro de lo que vemos de andadores. Este no tiene mala pinta, pero pues bueno, vale lo que vale y es el trasto que es. $1,000 por el andador, pues sí, por mucho que lo puedas plegar y meter debajo de la cama. Que hay un robiano que lo puso en el foro que compró, no sé si era el de CAT, ¿no? Sí. Y con las aduanas y todo el rollo, ¿no? Y el envío y todo, con lo que pesa el cacharro, pues la fiesta le salió mucho más caro que eso, claro. Joder, como un coche te sale. Bueno, pues nada. Que robiano, si alguno se lo coge, que nos haga una review. Porque esto no creo yo que podamos tener acceso, a no ser que lo pongan aquí en el centro comercial de la esquina. Entonces sí, pero si no... No. Bueno, quién sabe. Bueno, más noticias de hardware. Voy a unir un par de noticias de hardware así una detrás de otra. Mirad, parece ser que Valve está haciendo una consola como Switch, y por ahí nos preguntamos, sin entrar a valorar, porque la gente de consola no nos cae bien, digo de consola que no es VR, aunque la juguemos en secreto, ¿esto llegará alguna vez a ser VR o no? Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? ¿Es hardware? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque, bueno, parece ser que ha habido un montón de esas cosas que abres un archivo, un exe, un ini, un tal, un cual, y empiezan a aparecer nombres raros, ¿no? El Calisto se llama esto, Calisto, el Neptune Games, bueno. Que viene hardware nuevo, porque yo creo que Steam necesita algo para frenar las consolas, ¿no? Y Steam tiene la pasta y el conocimiento para intentarlo. Veremos a ver dónde llega. Otra cosa que va a llegar más adelante... Salió publicado el 20 de mayo, hace 10 días, una patente que he visto por ahí, que habla del Valve, el Index 2. Podría llegar a ser un Index Inside Out, más que standalone, Inside Out. Y aquí está la patente. ¿Puede ampliarla, Oscar?
Está del 22 de junio del 2021, pero se la han aceptado el día 20 de mayo del 2021. ¿Cómo? ¿Eso es del futuro? January, enero, enero. Ah, vale, vale, que desde aquí no lo leo bien, digo. Ah, entendido, entendido. 22 de, 20, presentada 22 de enero y aprobada en mayo. Es que se ve ahí un Jan que parecía un junio, pero no es Jan, ya es enero. Bueno, pues las patentes están por ahí. Sabéis que las patentes a veces funcionan, a veces llegan a buen puerto, otras no. Más cosas que van a llegar. Esto lo pongo así rápido porque es una chusti. Aunque tenga gafas, cada vez tienen menos gafas. Antes, en el primer anuncio salían tres con gafas y debieron decir, estos se van a creer que vamos a sacar las gafas. Quítalo, pero no les quites a todos sin gafas, porque entonces la gente que tiene gafas normales se van a sentir, ya sabéis que vivimos en una época en la que cualquiera te va a montar un pollo. Chico, claro. Chico, chica, raza afroamericana, pecas, ojos azules, ojos marrones. Vale, pues eso. Esto se nos viene dentro de poquito, ya será. La siguiente viene, ¿no? La siguiente. La siguiente. Ahí, la conferencia para desarrolladores de Apple. Eso es, eso es. También esta semana hemos conocido que hay una gente que está trabajando ya en el HUD del futuro en los coches, y esto seguramente lo veremos en los próximos coches porque ya están las marcas trabajando con ello y han ganado una pasta. Bueno, han recibido una inyección de pasta brutal, brutal. Mirad cómo vamos a ir todos en los coches. Yo me imagino que en dos generaciones de coches ya estaremos todos haciendo lo que dice este. Iremos con un visor, como la compañía de Holoride, ¿no? Sí. Bueno, con un visor, esto con un proyector, y lo veremos ahí en el... Iremos jugando, conducirá el coche solo, ya sabéis. Es verdad, iremos jugando. Mira, sí, si no llegas, si pierdes... Cuando te quita el visor, te sorprenderá. Pero solo tienes una vida, ¿eh? Sí. Aquí no vale, no es como el Gran Turismo. Aquí, si te sales, te matas. Pero bueno, que veis aquí que esto yo se estoy pondrá en rojo si va muy rápido, ¿no? La trazada. Va a ser, hasta que los coches conduzcan solos, esto va a ser lo que vamos a tener. Y si ya están trabajando en ello, igual que trabajaron en escuchar el MP3 en el coche, igual que trabajaron en tener wifi en el coche y todas esas cosas, esto ya está, ahí está. Bueno, pues más noticias de hardware. Yo creo que ya no tenemos más noticias de hardware. Si queréis, pasamos ya al mundo software. Pues sí, pues si no vas a necesitar 4 horas de programa. ¿Qué hora es? Hostia, claro que llevamos una hora. Es verdad. Es verdad. Sí, porque tenía de software, y así meto antes de nada la noticia. Están haciendo una versión de la Tierra escaneada con LIDAR a tamaño completo. Buscarlo. Casi nada. Casi nada. Earth Archive, van a crear una copia de nuestra Tierra con un LIDAR. Luego eso lo metes en el Big Data y nos lo mandas a los juegos. Y entonces ya está. Vas a poder jugar en todo el mundo, en un planeta entero. Pero bueno... Software. ¿Empezamos hablando de Godin, por ejemplo? Por ejemplo, la nueva actualización de Virtual Desktop, que este señor, pues por mucho que haya llegado a Airlink, no para quieto y sigue mejorando su aplicación con lo que puede, con lo que le dejan. Sí, lo que ha hecho es introducir el Face Sync, que es esta técnica que reduce la latencia, porque el compositor en teoría no se espera un tiempo a que acabe el frame, sino que es dinámico ese tiempo ahora, y por eso reduce esa latencia. Esto que veis también ahora mismo en pantalla, que es que la actualización trae también un entorno nuevo, ¿vale? Tienes entornos en los que ver ahí el escritorio remoto y tal, o películas o lo que quieras. Y bueno, lo interesante yo para mí es lo de la latencia, ¿no? Para Virtual Desktop, que reduzca la latencia y que siga trabajando en ello. Y aquí tenéis el ejemplo de FaceSync, de cómo si acaba el frame antes, pues lo reduce esa latencia que pone ahí, de lo verde que veis, ¿no? Uh-huh. Que es el tiempo que espera. Pues a mí me encantan estas cosas, claro. Mi conocimiento no llega ni a cosas de estas así como para se mirarlas y entenderlas cuando alguien me las explica, pero no sé llegar a ello si nadie me las explica. Y esto, a mí me encanta la cantidad de cosas que no tenemos ni idea. O sea, mañana sale uno diciendo, hemos conseguido quitar toda la latencia gracias a una cosa que se llama no sé qué, punto 3. Según el documento que hay en el blog de desarrolladores, digamos que esta latencia es para el tracking posicional, y luego el ATW, ¿no? Es para
para el de, o sea, el 3-2, para que me entiendan, ¿no? El de el rotación, joder, no me sale la palabra en español, el del giro, bueno. El asíncrono space, o sea, warp. Digamos que el otro es para el 3-2 y este sería para reducir la del 6-2 o del posicionamiento. Space warp. Bueno, sí me he enterado bien, ¿vale? Si no, corregidme. No preocupes. Bueno, pues sí, que nada, que ha sacado... No, el Space Warp es el del posicionamiento, pero me refiero al ATW, que es el primero de todos. El primero es para... El Time Warp. Este. No, pero el Time Warp siempre es... O sea, el Time Warp siempre pasa. No, por eso. O sea que... Pero bueno, sí, que esto es lo que él dice. El phasing, que este... Mira, si te lo dice. Ahí sí, que trabaja con el ATV, porque, entre otras cosas, porque el ATV no lo puedes quitar nunca. Te morirías. No, o sea, minimiza la latencia de la posición. Claro, del posicional. Bien, si esto... Pues, sí. Yo lo que he hecho es probarlo con un mod de Half-Life Alyx y muy bien. No os puedo decir si ahora hay menos latencia que antes, porque como al final son milisegundos y yo soy de buen conformar, pero... Bueno, pues ya está. Pero ya por está. Mí, Virtual Desktop Forever y Airlink, pues cuando Carmack me lo quiera arreglar, que yo sigo con mis problemas. Está. Tengo las noticias un poco desordenadas. ¿Puede ser que podamos hablar de esto? Claro que sí. Pues por ejemplo. Nada, esto es rápido. Que de Camouf, ya sabéis, Megadodo, que quizás si no lo conozca nadie. Si es Decagear, quizás sí, ¿no? Pues los creadores del Decagear tienen el de Camouf, que ya está el análisis en raro virtual y que hablamos de ello en otros programas. Pues han sacado el SDK para que se pueda aprovechar el botón y los hápticos que tiene el dispositivo de forma nativa, para dar soporte nativo en las aplicaciones. Ahora mismo, como comentan ahí, las limitaciones es que solo funciona con Unity y debería funcionar con Unreal, con el nativo, con la parte nativa que dice ahí, el Native SDK. Y nada, bueno, pues eso, que siguen ahí trabajando. Y que estamos ya casi en junio tienen que llegar. Claro. Porque la precompra de 5.000 llegaron a prevender más de 5.000, 6.000. Y el compromiso es que los que lo hemos precomprado ahora nos va a llegar en junio. Ya, dice, no le deis mucho bombo al de Camouf, Rojis. Sí. No es que le damos a todo Cristo, porque tampoco estamos muy sobros de noticias. O sea que aquí hable Pico, hable Deca o hable el ruso, ese que hemos puesto antes, hablamos de él, porque tampoco hay no ocurre tantas cosas en el metaverso. Pero bueno. Y si alguien lo quiere pillar, todavía vale $59. Y los siguientes envíos serían a mediados de agosto, comentan, y posiblemente, según ellos dicen, será la última oportunidad de conseguirlo este año. O sea, que sí. Si lo queréis, ya sabéis. Eso es. O el movimiento basado en la cadera, o sea, la orientación del movimiento. Eso es. Que lo hemos dicho mil veces y siempre sería todo. Otra de las noticias que han llegado esta semana y que nos han puesto a los que nos gusta programar un poquito... nos han abierto así los ojos, ¿no? Porque viene Unreal 5 ya pasado a beta tester, ya te lo puedes descargar, cualquiera se lo puede descargar y empezar a hacer maravillas de estas. Es curioso que siempre te ponen, bueno, en este caso te ponen un desierto, que es todo lo que no funciona en VR. Claro, capturado en una PlayStation 5. Bueno, el Lumen y el Nanite, que son las dos cosas así guapas que no van en VR. Pero es bueno. Una pena. Que hay de gente momento, por ahí intentando claro. hacer cosas de Nanite y tal en VR. Están ahí, a ver, pero... Que solo por eso, o sea, Lumen es la iluminación, ¿vale? Y el Nanite es que esa capacidad de meter toda esa cantidad de polígonos, llamémoslo, ¿no? Esas mallas, ¿no? Sí, sí, salvajes. Virtualizada, es que es brutal lo que hace, ¿no? Sí. Para que eso funcione bien, ¿no? Pues eso, que es flipante. Mira, esto es Nanite. Pero, vamos a darle aquí mira paciencia cómo. Para que los primeros juegos lleguen con Unreal 5, todavía queda mucho tiempo. Y para que lleguen a la VR, ni os cuento. Pues sí, podemos morir. Porque, ¿no? Pero mira, esto lo enseñaron ya el año pasado, el Unreal 5. Ahora lo han vuelto a enseñar porque sale, porque te lo puedes descargar. Pero hasta que salga de la fase beta, hasta que hagan un juego triple A con Unreal 5, pues va a llover y salir el sol muchos días. Hay una demo, Juan. Te puedes bajar, si instalas Unreal, si te bajas la demo, o sea, no la demo, te bajas Unreal, viene dentro un paquete de una demo que puedes jugar. Yo me bajé una y es flipante.
tal cual. Lo que pasa es que también es verdad que puedes utilizar ciertas cosas solo. Y luego, pues mira lo que te está dando aquí. Un mundo que tampoco es muy complejo dentro de lo que es, ¿no? No es un bioma, no hay agua, no hay... Pero bueno, hay muchas cosas que te vas a poder... puedes utilizarlo. ¿Nos metemos a hablar de juegos o qué? Sí, sí, eso, que Unreal Engine 5, principios de 2000, del año que viene, 2022, es lo que dicen. O sea que ya, a ver si aquí entonces, pues eso que sería de PlayStation 5, pues mira, con el visor nuevo, ¿no? Pues sí, juegos. Venga, trana, este has estado echándole tú un rato hace... Sí, lo he probado esta tarde, ¿no? La versión de Rift, pero se me había olvidado instalarlo, porque lo desinstalé en Quest. Porque estaba esperando para jugar a un Rift. No tenía espacio porque el juego este último programa de este de Real, ¿cómo se llamaba? El del programa anterior. Este de los gráficos reales, joder. El de la fotogrametría. Sí. Ocupaba un puñetazo Blue Planet. De todo, ¿no? Y no lo tenía instalado en Quest para comprarlo gafa a gafa, ¿no? Pero vamos, yo mi impresión es que sobre todo lo que mejora, yo con Quest 1, ¿vale? Que es lo que tengo, es el dibujado, la distancia de dibujado, ¿no? Y el Fovites, ¿no? Y bueno, y las texturas, hay texturas que sí que lo veis y no se ven en PC así, sino que se ven mucho mejor. Ocupa 4 GB en Quest 1 y en PC son 8 GB. O sea que las texturas y la iluminación, como dicen ellos, ¿no? Porque eran las mejoras que habían traído. Así que bueno, si lo tenéis en Quest, lo tenéis gratis en la Oculus Store de Rift. Y si usáis AirLink o Cable Link, pues oye, pues eso que podéis llevaros de verlo un poco mejor. Ay. De lo que lo veis. Algún robiano que ha probado la versión de Oculus Rift y dicen que sí que mejora. Ya en Oculus Quest 2 se veía mejor que en Quest 1. Pero sí. Y en Rift pues se ve, y en Rift se ve pues un poquito mejor. Pero que tampoco se han matado, por lo que. Pero yo creo que lo dice, como dice Rogi, yo digo, exacto, yo opino igual. Tampoco se han matado. Eso, pues, se ve un poquito mejor. Pues una penica, y no una penica. Mal. Pero bueno, pues vale. No es más juego. No es mal juego, de verdad, dar una oportunidad que mejora cuando avanzas, empieza un poquito más soso, pues y va lo acabando. Quité en el primer... Sí que mejora lo que dice Johan, vale. Que preguntas, el popping mejora, es lo que digo, el dibujado, todo eso se nota un puño, y que no tiene el fobite de este, bueno, por lo menos, bueno. Pues uno más exagerado. Este es el otro juego de esos que anunciaron hace tiempo. Otro juego que probaremos el miércoles, esta semana. ¿Ah, sí? Y que tú, Gaby, ya has probado... Pusiste por ahí algo. Yo lo he jugado, lo he jugado muy poquito, lo instalé y lo probé, y la verdad es que no es un simulador de tabla de snow, pero tampoco es un chorrijo arcade. Yo creo que combina bien las dos cosas. Yo los 10, 15, 20 minutos que he jugado, no más, la primera impresión han sido positivas. ¿Marea? ¿Era fácil hacer esas cosillas? No, de subir. No me he mareado nada, y hacer las piruetas perfectas para conseguir puntuación no es nada fácil. Parece que la más simple es sí, pero la cosa se va complicando y no es fácil. Ya lo compararé con el del monopatín. Por ejemplo, con el del skate. Y bueno, la noticia aquí es que nos confirmaron el viernes que va a llegar a Rift, que claro, va a tener versión de Rift. No sabemos si compra cruzada o no. Exclusiva, exclusiva real o virtual. Bueno. Este juego sale en Rift. No tenemos música de sintonía. Sintonía de... Lo interesante es eso, que sigan sacándolo. Yo imagino también hará compra cruzada. Sería lo lógico. Pero bueno, ya lo veremos. Pero me alegro que hagan esas cosas, ¿no? Que no se olviden. Yo es que con que me sacaran el juego más o menos igual, pero que se vean mejor la textura y sin el fobito y tal. Pues oye, sobre todo para los que no tengan Quest o yo qué sé. Venga, Onward también, ¿no? Llega ya... Yo creo que Onward se puede jugar ya en cualquier cosa. No, aquí la noticia Onward, que el Malfakaver ha tenido un desliz. Del Washington Post mira, preguntaba que a qué juego estaba jugando recientemente, ¿no? A Marza, que le preguntaba por Facebook. Y Zuckerberg responde lo que veis ahí, que está jugando un montón a Onward, al primero, y que está muy emocionado por Onward 2. Lo suelta así, ¿no? Claro, ahí uno puede interpretar, oye, pues a lo mejor puede ser que le gustaría, o sea, yo qué sé, yo estoy jugando, yo qué sé, al Half-Life Alyx y me encantaría un Half-Life Alyx 2, ¿no? Pero lo que dice después, si lo pones de nuevo, Oscar, la imagen,
que no me la sé de memoria. ¿Qué imagen? La de... La del texto. Uy, pa. Espérate, que no le daba aquí algo. Hombre, compraron hace poco el estudio, sí. Así que hay un estudio trabajando en un juego de surf foiling, que es ponerle una aleta debajo de la tabla, según decían, o según es, ¿no? Y que también está emocionado por ese. Entonces, claro, cuando ya lo lees que combina con eso, está claro que parece que se le ha escapado Orion Ward 2. Si Mark Zuckerberg está emocionado con Orion Ward 2 y compró hace 4 días el estudio que ha hecho Orion Ward 1, pues blanco y en botella, ¿no? ¡Que quiero Orion Ward 2! A por él. Hombre, claro. Hacerlo no, pero, sí o sí. Claro, pero podemos hacer que no, que quiero Orion Ward 2. Pues menos mal que quiero, que me ha flipado el Orion Ward 1, aunque haya salido con los gráficos un poco pochillos. Mal que ha dicho Orion Ward. Menudo downgrade que sufrió el Orion Ward de PC cuando pasó a Quest. Sí, sí, sí. Es que el Orion Ward en Quest, yo creo que yo recuerdo se veía peor que Contractors y tal. Es que, no sé, está una calidad muy, muy, muy pobre, ¿eh? En Quest, te estoy hablando. Y, ellos comentaban cuando compraron Downpour que trabajarían en futuras actualizaciones de Onward 1 y ya luego lo típico que decían, futuros proyectos de los que todavía no podían hablar y que, mira, pues, o sea, uno obvio será la segunda parte, ¿no? Si ha funcionado y está funcionando bien, lo lógico es que saque una segunda parte. Pues eso, como decía por aquí Dixie, qué bonito ser millonario. Menos mal que dijo Onward. Imagínate que la reunión dice, pues me ha gustado el Puzzle Bobble y quiero hacer el 2. Pues la habríamos cagado. Pero ahora mismo con el Onward, pues vale. Pero ahora, ¿y si el tío llega a ser un jugón como nosotros? Y llega y dice, habrá gente que haría una fiesta por Puzzle Bobble 2. Anda, que le den. Imagínate que dice, yo lo que quiero es comprar Bethesda. Porque toda la ilusión de cuando era pequeñito era meterme a jugar en... Pero si Bethesda lo han comprado, ¿no? Digo, Microsoft. Sí, sí, en el mundo subterráneo submarino, en el mundo submarino. Y me quiero que me lo hagáis. Que no me lo hacéis, compro el estudio y me lo hacéis. Y luego me hacéis el Puzzle Bobble 2 si queréis. Pero primero, o sea que bueno. Otro de las cosas que empezaron a llegar, el más canciones, ¿no? Paz de canciones de Beat canciones. Saber. Esta se la dejo a Gaby, que Gaby controla de la música. Gaby, di primero el precio. Di primero el precio. El precio... 10 euros. A ver, que además, 10 euros. Me has pillado 9,99, sí. 10 eurillos el pack completo o 1,99 la canción suelta. Precio de Oculus, porque a veces en Steam están más baratos, a veces en PlayStation están más caros. Bueno... Y lo curioso de este pack es que recopila 7 artistas distintos del sello Interscope y la música es bastante variada. Es decir, tienes hip hop, tienes pop, tienes pop rock blandito. Y te ponen abajo, por si acaso, este no es un juego. O sea, no, las imágenes que veis nos las hemos inventado. Porque como necesitamos que os vengáis muy, muy, muy arriba, o sea, no podían poner el juego normal, ¿no? Yo estoy hasta la nariz de que nos mientan, te lo juro. Esto lo ve cualquiera y luego se pone el visor y dice, joder, pues sí que bien se ve, pero no es lo que me habían prometido. Vamos a dejar de hacer estas cosas, ¿no? Gente del marketing. Que por muy mierda de cartel que pongáis ahí, esto es mentira. Tenía que poner, esto es mentira. Es lo mismo. Ya sé que la gente está un poquito harta de Beat Saber y que es el juego eterno y que están todas las listas y el número uno y está un poco cansada. A mí me gustaría que estos packs fuesen o más baratos o gratis, pero la verdad es que yo a esto le veo mucho futuro, ¿eh? Y yo quiero que este pack venda para que más artistas saquen sus canciones, ya que no nos dejan... Pues ¿por qué no? Ya que no nos dejan oficialmente meter nuestras propias canciones al juego... Pues que haya artistas, igual que te compras la música para escucharla en Spotify o en iTunes, pues ¿por qué no te vas a gastar 1,99 o 1,50 o un euro en comprarte una canción para Beat Saber? Pues que haya más estudios, que haya más discográficas que decidan sacar sus grupos en Beat Saber. Yo no lo veo mal, además es que no es obligatorio el que se lo quiera comprar que se lo compre y lo disfrute, y el que no lo quiera comprar porque los grupos no le interesen, pues que no se lo compre. Y en todas las plataformas. Está en PC, y en todas las plataformas. Eso es. Bueno. Eso es. Pues a la Chipur, que también vienen los días del Play, ¿no? Los días Days of Play.
con rebajas, por una vez, interesantes en PlayStation VR, aunque de juegos que están ya más que rebajados. Pero sí que esta vez son los precios históricamente más bajos que han tenido muchos juegos, ¿eh? Yo lo más llamativo de aquí es el Doom 3. O sea, precisamente esta noticia la hicimos principalmente por Doom 3, que salió hace nada, en marzo, y ya le han descontado un 30%, que a ver, que segundo, son 14 euros lo que vale. Vale, son 20 euros el precio de salida que tuvo, sin descuento, y ahora son 14 euros. 14 euros por millones de horas que tiene el juego, ¿no? Con el juego base y las expansiones. Bueno, millones de horas, ya sabéis. Millones no, pero 20 o 30 ya te da, ¿eh? Ya te da. Sí, sí. Exacto. Entonces, pues, oye, pues si no lo habéis jugado y tal, yo os animo a pillarlo, ¿no? Ahora que está de oferta. Estarán hasta el 9 de junio las rebajas. Y acordaros que otros años también había rebajas de hardware, de los Days of Play. Siempre se rebajaba 100 euros el visor. Este año, de momento, no han anunciado todavía si va a haber o no de hardware. No he visto yo cómo yo está. Imagino, mundo Wallapop. Me imagino que de la Play 5 no va a haber, eso seguro. No, la Play 5. ¿Cómo está el mundo Wallapop? Vamos a hacer aquí un seguimiento. ¿Mundo? Pues en el mundo Wallapop, miré yo hace poco PlayStation 5 y aquí por mi zona pues están en 800 euros, 750. No, perdona, mundo Wallapop PSVR. Yo lo miro de vez en cuando. Ya. Anda, chaval, 225, bájate de la moto, ¿no? 300 eurazos. La gente, pero de verdad, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué os creéis que vendéis un castillo si estáis vendiendo una chabolilla? Un visor de hace, mira, 180 euros, a lo mejor. 170 con la cámara, un poco carillo, me parece, ¿no? Bueno. 200 el PSVR, los mandos y la cámara. Se me atraganta. Bueno, Oscar, no está mal. Sí. Que, bueno, como han puesto por aquí por echar el enlace... Estoy viendo que tiene 120 hercios el Roscosmos, este que estábamos hablando antes, y como que hay dos modelos, y el que hemos visto, el XR2 este, lleva seguimiento, bueno, si es verdad, si lo pone ahí, seguimiento ocular, es verdad. Esto, que lo acabo de sacar, mientras vosotros hablabais aquí. Ah, vale, que lo has sacado, vale. Hombre, uno se está currando el programa. Vosotros pedid y lo tendréis. Pues es que es un prototipo que se ha anunciado y no estoy viendo, todavía no va a tiempo a mirarlo todo, pero... Bueno, si lo habéis visto alguno más tranquilo de los que estáis por el chat, que ponga fecha o algo, pero no me ha parecido. Ya lo miraremos mañana y haremos una noticia. 240 euros. 230 euros. Si tú me la pides. Bueno, pues sí, que hay por ahí cacharros de PSVR. A lo mejor me compro uno, fíjate, para este verano. A ver, no sabemos cuándo va a llegar el nuevo. O sea, lo que está claro es que este año no llega. Ni de broma va a llegar este año, que sepamos. Si tenéis ya la Play 4 y os sale barato el visor, yo no lo veo una mala compra de momento para probar todos los exclusivos que tiene PlayStation VR, que son unos cuantos. Y bueno, y de hecho muchos de ellos están de oferta, los que os decía. Aparte de Doom 3, también está Iron Man a mitad de precio, son 20 euros. Luego también está Blood and Truth por 15, Astro Bot por 12 y luego clásicos como Resident Evil 7 y tal. Y está este, vamos a escucharlo. Voy a ver si se oye, voy a poner el audio. En el castellano, en un estupendo castellano, llega este juego que se llama... ¡Hombre! Antonio Montoya ha vuelto a la acción. ¡Antonio Montoya! ¡Mataste a mi padre! ¡Prepárate a morir! Está armado y es peligroso. Pues mola. Y está completamente loco. Tenemos una ventana de 7 minutos para dar con él. Nos han informado de disturbios entre bandas rivales en el barrio chino. Tendremos que solucionarlo como siempre. Recuerda, tenemos solo 7 minutos para completar esta misión. Está muy bien, ¿no? Yo le estoy oyendo bien. Sí. A ver, y luego está gracioso, ¿eh? Las voces cuando estás ahí en las misiones te van animando, pero cuando fallas, pues de vez en cuando también te meten ahí una indirecta. Siempre se agradece que las voces estén en español. Hay algunas cosas en inglés todavía, ¿no? Por lo menos me ha parecido escuchar. Bueno, los tiros están en español, es universal. Aquí, a ver. No. ¿Has visto eso? Uy. Bien, ¿no? Te volaste la cabeza. Te volaste la cabeza. Ese no lo cuenta.
ese no lo cuenta. Oye, pues mola. Pues eso. Nos prometió que iba a tener doblaje en castellano y ya lo tiene. En Quest. Va a venir también el doblaje en castellano el resto de versiones. A ver si te crees que pagar a un actor de doblaje es barato. O sea, claro, el Ramón Langa no te va a venir a hacer esto. Pero quiero decir que no está mal, o sea, que hemos visto cosas como Arizona Sunset. No, está bien. Claro. Estás en toda la boca, David. Bueno, este también viene por aquí. Pues ¿no? Esto, a raíz de lo que hablábamos de Sony, con el PlayStation Plus, si tenéis PlayStation Plus, que lo pagáis, yo qué sé, por lo que sea, ¿no? Pues tenéis gratis Star Wars Squadrons, bueno, para por lo que sea, ¿no? Para jugar online, ¿no? Que hace falta. Pues tenéis gratis el juego para jugarlo, ya sabéis que tiene campaña y tiene multijugador con varios modos de juego, y que nosotros hicimos el ridículo aquella vez, Oscar. Bastante, para variar, el día que nosotros no hagamos el ridículo. Y arranqué la nave, se quedó ahí en el hangar. Sí. Y enlazando con Star Wars, también aparece una nueva mesa, ¿no? Para el pinball, el Free Updates Han Solo Table. Esta actualización había traído también, según nos comentaron, creo que lo dijo Altair por los comentarios y también luego lo comentó Guillotín, creo que fue, que traía una opción para subir super sampling desde el juego y podías hacer que se viera mejor, porque esto lo comentó también Zedak en los comentarios, el problema del que se quejan es de la nitidez de las mesas, ¿no? De la calidad gráfica de las mesas comparado con los juegos anteriores, y el problema es porque han cambiado el motor. Antes tenían el suyo propio y ahora es un Unreal Engine 4 y se ve que no le ha salido igual de bien que antes, y por eso están trabajando con eso del super sampling y tal. Pero según comentaba en los comentarios, algunos robianos no va bien si lo sube, y por eso claro, se ve que han quitado la opción. Lo han vuelto a actualizar y han quitado la opción. Pero bueno, a lo que viene, una mesa nueva, ya son 9 en total. Esta nos mete ahí, como vemos, con el halcón milenario, con Han Solo, con Chewbacca. Y tiene igualmente sus minijuegos y su historia, que es igual que las otras mesas, ¿no? Y ya viste cuando jugamos en aquel programa de Road Explorer. Y fíjate, ese otro minijuego en un campo de asteroides que se veía ahí. Uh-huh. Y eso, pues mira, contenido gratuito, eso pues claro, pues, genial, bienvenido sea. Todo lo que sea gratis, viene bien. Cobran por las mesas, pues ya que sabéis. Que luego se ve mal, pues es gratis. Están trabajando para mejorarlo, eso. Por lo super sampling, ¿no? No se ve mal, se ve peor que los juegos anteriores. Claro, mal no se ve. Y hablamos de Quest, ¿eh? que yo no sé, empecé, no lo probé en PC, ¿vale? Pero Agency. Bueno. Sí, esto para lo primero, esta demo que va a llegar. O sea, la noticia es que ha enviado a Atlas una demo técnica de Agency. Agency en principio se concebió como una especie de precuela de Lo-Fi, este juego cyberpunk. Eso es. Que está trabajando y que lo tenéis en itch.io, el acceso anticipado. A 30 pavitos. Y, 29, creo que está. Y entonces, cuando hizo Kickstarter en septiembre de 2019, él puso a disposición de quien se lo pidió, creo, o de los backers, o de quien se lo pidiera, no recuerdo bien del todo eso, pero puso una demo técnica en Quest de Agency, o sea, de Lo-Fi, de lo que fuera, que es la misma que ha subido a AdLab. O sea, que no es algo que haya trabajado en este tiempo. Es lo que hizo hace unos meses, antes de que estuviera AdLab, es que envió el pitch de Agency a Oculus, pero se ve que no ha ido bien porque lo va a sacar en AdLab la demo técnica, ¿no? Me imagino. Y bueno, eso, que sepáis eso, que vais a poder probar esta demo técnica que funciona en Quest 1 y Quest 2. Pues a ver qué tal, porque desde aquí fuera parece que es un pintón. Claro, luego el problema es que te metes la cabeza ahí dentro y empiezan a hacer aguas, pero así, si a mí me venden eso, me han comprado. Tal, comentaba que si tenía, si la respuesta era buena, alta, ¿no? Que lo mismo la actualizaba esta demo con algo más, pero que de momento no es la misma demo que la hace pública. Y me hizo gracia un comentario que puso, que no sé si lo ha borrado porque no lo he podido encontrar para el programa, pero sí quiero leer yo a Blair Renaud, que es el desarrollador, que decía que había una como una demora de 6 a 8 semanas o algo así con AdLab de las revisiones, y decía que en ese tiempo él subía cualquier cosa a cualquier aplicación, que era una burrada, ¿no? De tiempo. No sé si es que Oculus sigue ahí contratando gente para lo que decía, ¿no? Que había dos o tres personas ahí revisando todo.
Cuando bueno, esté, lo probaremos y a ver qué tal. Y cruzaremos los dedos porque además Lo-Fi le tenemos muchas ganas. A este y a Lo-Fi. Mira, ahí dice Seda que si es la demo, es la demo, es lo que dice. Dice, no está actualizada, solo la hacemos pública. Es la misma versión de hace un par de años, o sea, la de septiembre de 2019. Sí, bueno, AppLab en teoría se creó para estas cosas, ¿no? Para que los desarrolladores pusieran ahí sus demos, no solamente para juegos que no terminan de llegar a la tienda principal. Eso es, sino eso bueno, es. Para, como, bueno, o sea, pues hasta aquí, los juegos de hoy. No sé si se me ha quedado algo, porque no, un poco jaleo. Hasta aquí, vamos a hacer rapidito lo más leído, lo último que ha pasado, lo más leído en la página web nuestra, en nuestro foro, el de todos vosotros. Nuestra y vuestra. Nuestra y vuestra, de todos. Ya está, lo más leído. Lo más leído, el mod de Red Dead Redemption 2, sí, que lo probamos en el Road Explorer anterior. Las canciones de Beat Saber, el pack nuevo que hemos hablado hace un momento. Y un juego del que, bueno, no ha sido lo más leído porque sea, bueno, porque sea un gran juego en sí, sino por eso mismo, porque no es un gran juego. Y esto fue que todo el mundo entró a decir que con esta clase de juegos, ¿no? ¿Para qué quieres un visor, un gran visor, ¿no? Esa es la frase de siempre. Esta semana había pocas noticias de chicha y entonces pues yo he hecho dos o tres noticias de juegos que llegan a Steam y que tienen pues la calidad que tienen. Es decir, son chorrijuegos. Y este es pues uno de ellos. Que, bueno, yo no lo he jugado. A lo mejor luego resulta que tiene un gameplay maravilloso. Pero la verdad es que tenía una pinta. Pues, no, un juego, pinta bien, no pinta bien. Una oleada de disparar arcos. Se llama Reino of Outlaws. Sí. Dejémoslo, dejémoslo, pasémoslo. Y se ha leído mucho y se ha comentado, pues bueno, pues para hablar de la escasez de juegos buenos que tenemos, que estamos sufriendo este año. Sí, señor. Lo más comentado. Lo más comentado, un tema de un robiano que puso para, bueno, porque había probado Quest 2 y no le había convencido y daba sus motivos y bueno, otros le explicaban. Y bueno, pues el tema dio mucho de qué hablar. Y dejémoslo ahí. El tema está que, por favor, no volváis a resucitar ese hilo y mantener un poquito las formas. Hemos estado intentando moderar por privado a unos cuantos usuarios. Desde aquí os lo pido, por favor, no nos hagáis tener que cerrar un hilo. Intentar, como vosotros, como comunidad, autorregularos, porque como tengamos que regularos desde arriba... Ahí está, como entren los militares, no mira, son como los antidisturbios, no miran a quien le zumban. Y luego siempre habrá alguien que diga, pero si yo no he hecho nada, y le habrá caído un porrazo. Nada, pero bueno, que tampoco le damos mayor importancia, ahí, solo era la esa. Ahora, espera, vuelve a traer algo otro. Que sí, son lo mismo, Ah, bueno. Ah, bueno, la encuesta que ahora la hablamos y el mod, lo más comentado. Eso es. Venga, vamos a darle ritmillo a esto. Del pack de canciones de Beat Saber. Por aquí comentan que a ver, sí, que no entiende cómo Beat Saber no tiene cross-buy en PC y Quest, por ejemplo, ¿no? Y que le parece caro el precio y que te obliga encima a pagar dos veces, ¿no? Ya sabéis que Beat Saber no se ha rebajado nunca. Jamás. De hecho, sube. Y sigue siendo lo más descargado mes tras mes, por ejemplo, en PlayStation VR. Sí. Y luego de Reino Farros, que decía, ¿no? Nosotros pidiendo visores 4K a 120 Hz y luego pasa como las televisiones, que el contenido no es ni Full HD, ¿no? ¿Ha salido en lo que llevamos de año algún juego VR con gráficos decentes? Pregunta trampa. Mejor no respondemos. Alguno ha salido. Alguno habrá. Lo que pasa es que luego fallaban en otras cosas. Venga, la encuesta. ¿Has precomprado o planeas comprar Vive Pro 2? Pues el 9,34% de los que han participado. Pero un segundo, Raúl. Para que sepáis cómo funcionan estas encuestas, Ramón me dice, ¿qué te parece si ponemos esta encuesta en la web? Y yo le digo, sí, pero joder, a lo mejor me quedan cortas las respuestas. Mirar todas las respuestas que se ha currado. Hay una respuesta para cada robiano. Yo le suelo decir lo contrario, pon sí, no, no sí, lo no, sé. O regular. Pues se ha hecho una respuesta para particular para cada uno de vosotros. Así que... Y aún así. Sí. En fin. Pues sí, 9,34% que sí, que lo ha precomprado, que planea o planeaba, ¿no? A saber ahora cómo han salido ya informaciones. Vive Pro 2, que llega este jueves, los envíos arrancan este jueves 3 de junio. Y bueno, un 1,75% sustituye al Vive 1, un 0,58% a Vive Pro
A Indes la mayoría con un 2,34%. A Pimas nadie, Cosmos nadie, o esos que todos se lo quedan, están contentos. O yo qué sé. Y luego gente que estaba utilizando otro visor, que no utilizaba este invierno, pero que tenía por ahí, de a lo mejor tenía un Bifuno, ¿no? Que yo conozco algún caso, pues eso, un 1,75%. Y luego quien se ha comprado las estaciones con las maracas, la ha conseguido de segunda mano o lo que sea, ¿no? Un 1,17%. O se ha pillado el pack con los Knuckles, por ejemplo, que vende Valve, un 1,75%. Y luego de los no, lo interesante es que la gran mayoría, el 54,39%, que es la opción ganadora, es no, no me interesa, estoy bien con mi visor actual, ¿no? Que al final es, pues bueno, que es lo que vamos a hablar en el tema principal de hoy, de cuánto tiempo pensamos que vamos a esperar antes de cambiar, ¿no? Pues esta gente, yo también he votado esta, de estoy bien con mi visor actual, pues estamos ahí, ¿no? Pensamos aguantar un tiempo con él, ¿no? Pues sí, y venga, luego, si vamos luego a hablar ahora el precio, ¿no? Que el precio siempre da que hablar, ¿no? Con HTC, ¿no? Sí. Pasamos por encima de esto porque fue cuatro juegos, tres juegos, dos juegos, un juego. Al final hicimos un juego. El resto, vale. Fue el número 18 de Rough Explorers. Llevamos ya un puñado de juegos echados ahí. Con lo cual os hemos ahorrado una pasta. No pasaría nada porque a lo mejor ese 10% de todo lo que os habéis ahorrado gracias a nosotros, hicierais ahí, ping, y lo metierais en una huchita. Oscar, que no te hacen caso. Que la gente se ha comprado el pool de Google. No, sí, ahora va a ser el Beat Saber, ¿sabes? De la... Bueno, hacer lo que os dé la gana, compraros, que para eso es libertad. Bueno, y lo importante es que lo enseñamos. Pero ¿cómo no te vas a comprar ese dragoncito verde con ese colmillito aquí tan mono, esos ojitos, esa... ¡Uy! Me lo como. No, me voy a esperar a las Vive 2 para comprármelo. 6,3 de nota tiene en el review. 6,3. Me parece mucho. Pero vale, vamos a hablar del fabuloso mundo de cuánto tiempo... os van a durar unas gafas virtuales en el mundo real. Cuando digo en el mundo real, viene a ser el mundo, valen una pasta, he hablado con mi mujer, me tengo que comprar una, es un esfuerzo comprármelas, no soy un loco absoluto de esto, porque si fuera un loco absoluto de esto, pues tendrías 17 o 18 pares de gafas, sino lo que viene a ser el mundo real para una persona normal. O sea, muchos de los que estamos por aquí. Vale, entonces, eso, por eso Julio no está hoy en este programa, eso, porque eso. No es normal. Para los que no son normales, por ejemplo, y he puesto esta al azar, al azar. O sea, un visor que tiene ya más de 4 años y 5 años. 5 años. 5 años tiene este visor. 5 años va a cumplir en octubre. Mira, para y esto lo dejo de mensaje primero. Porque hay una cosa que a mí me molesta y creo que nos debería molestar a todos. Y este es el momento verde ecológico de la noche en real o virtual. Vale. Oficialmente hay más móviles que personas en el mundo. Así ya de... Y esto fue en el 14, en el 2014. O sea, ahora hay 3 móviles por cada persona. Pero es que de ellos ya hay más población conectada a Internet. Ya hay más cacharros conectados a Internet que personas hay. O sea... Empieza a ser esto una debacle, porque ¿qué hacéis con el Quest 1? ¿Qué hacéis con vuestras DK? No voy a decir DK 2 porque eso mola guardarlo en casita. Pero las Oculus Go, las Quest 1, las HTC normales, eso las tiras, ¿no? O sea, llegará un momento que diga, ¿qué hago con esto? Las vendo, pero es que nadie me da nada. Más, y se meten en un cajón y dentro de 5 años tu pareja las coge y dice, ¿y esta mierda qué era? Fuera, las tira, ¿no? Se nos está yendo un poco la olla y un poco en general, con los móviles, con las cacharros. Entonces, ¿cuánto debería durar un visor VR desde un punto de vista ecológico? Cuanto más podamos extenderlo, mejor. Yo sé que esto es un momento aquí, Greta, sabes, estupendo, pero bueno. Se recicla, si tú lo llevas luego se recicla todo. Se recicla, mira. Esta tabla que se ve minúscula, minúscula. Que saca la gafa, sí. Sí, espera, que no puedo hacer. El monóculo. Calla. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
En el 2015 sale un visor. En el 2016 salen 5 visores. En el 2017 salen un churro y medio de visores. En el 2018 vuelven a salir otro churro. En el 2019 vuelven a salir muchos más que antes. En el 2020 la cosa se frena y en el 2021, a día de hoy, que sepamos, solo ha salido uno y el ruso que estamos a ver hoy que ha salido ahí y no sabemos, ¿no? Entonces, entramos en una cosa que se llama el ciclo de la vida de los productos. Tan, tan. No, aquí no tenemos sintonía. Ay, no, que nos van a censurar. Que no, que no, que no, no. Calla, no. Calla. El círculo de la vida, mirad, ¿se parece en algo a vosotros? ¿Creéis que esto es cómo llegasteis a vuestro primer visor? Una introducción, se vende poquito, cuestan una pasta, pierde dinero todo el que las hace, incluido el que las compra. Son para gente que las compra porque son innovadores y casi, casi, casi no hay ningún competidor. Yo creo que esto es en el 2015, ¿no? 2016. 16. Ahora empieza a crecer. El mercado crece. Empiezan a vender un poquito más. El coste por las gafas empieza a caer. Empieza a ganar alguien algo de dinero. No sé si Pimax ganará algo. Yo creo que no. Empiezan a subir el número de gente que las ha comprado y empiezan a aparecer también más competidores. ¿Esto puede ser el 2017, por ejemplo? Si no, venga, a... yo... 2017, sí, que salen, aparecieron un puñado. Aparecieron puñado. Windows MR a mansalva, acuérdate. Sí, no, se sigue sin ver una porquería, ¿no? Ahí... No, no se ve, pero bueno. Bueno, vale. Venga. Luego llega la madurez. La madurez quiere decir que hay una saturación, quiere decir que es el pico de ventas. No ha habido más ventas que estas. El coste por cada uno de los cacharros es el más bajo. Las ganancias son máximas. Es el mercado mass market. Y hay un número estable de gente que está luchando entre ellos con marcas distintas. ¿Creéis que...? Por supuesto, no hemos entrado en el decline. Y tampoco hemos entrado en la madurez, ¿no? Podemos estar ahí entre el shakeout este que llama, que es el punto entre el growth y el ni siquiera, ¿no? Seguimos todavía creciendo. En el growth. Bueno, pues seguimos en el growth, pero quizá con las Quest 2 sí que estemos ahí en el shakeout, ¿no? Entrando un poco en... En la madurez. En la madurez. Yo creo que no hemos llegado a la madurez. Yo creo que será... No, no, todavía, todavía no, eso está claro. Competición está claro, no. Cuando llegue Apple y demás, ¿no? Claro. O sea, entonces, a todavía, ver, que os traemos esto, y esto no viene a dar clases de economía ni nada, pero bueno, esto que es, esto es un es un estándar, ¿no? En el mundo de la economía, en cuanto a tecnología. ¿Vosotros empezaríais a cambiar de gafas más rápido cuando esté en la madurez? O por llevarlo de otra manera, mirad cómo es esto. Esto de aquí es... cuando salen, esto es cuando salen los iPhone. ¿Vale? He cogido, porque los iPhone, como es un escándalo de gente que habla de él y de estudios que hay sobre cómo, por qué funciona y por qué tal, ¿no? Sale uno o dos cada año, o tres, incluso tres, sí, vamos a ponerlo. Dos cada año, tres, y se solapan, ¿no? Podría ser compatible que saliera un, como hablábamos antes de que saliera Quest 2, o sea, cuando empezaron los rumores, ¿no? Pensábamos mucho que iba a ser como un Quest S, acordaros, que se iba a reducir el precio, se iba a reducir, o sea, se iba a mejorar la ergonomía, ¿no? Podría ser esas revisiones, ¿no? Como los S, Riff S, ¿no? O sea, que fuera por ese sentido, que se mantenga esa compatibilidad de la plataforma. Porque si sale algo que es muy allá, ¿no? Pues al principio se le da soporte, pero luego ocurre, como por ejemplo Resident Evil 4, ¿no? Que es exclusivo de Quest 2. Y bueno, y si quisieran podrían seguir sacando más exclusivos, ¿no? Pero oye, sí que veo esa opción ahí de... Pero es que creo que hay una cosa que es importante tener en cuenta, ¿no? Porque tú en una plataforma como Quest o en PlayStation no tienes más remedio que comerte el visor los años que dure si quieres seguir en esa plataforma. No es lo mismo como en PC, por ejemplo, Quest 2 lo puedes usar en PC también, pero en PC eso, en PC sí que tú decides, pues puedes estar a la última, ¿no? Puedes coger Vice Pro 2 ahora y luego cuando salga, yo qué sé, hablas antes de Valve o yo qué sé, o quien venga, ¿no? Y saltar de nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, no sé... ¿Cada cuánto cambiáis de teléfono vosotros? Gaby, ¿cada cuánto cambiáis de teléfono? Hasta que revienta el que tengo. Bien. Y el que tengo ahora va por el cuarto año, está como nuevo,
Así que... 4 años, vamos a poner. Teléfono, 4 años. Sé que es una comparación rara, ¿eh? Pero dejar de ganar. Ramón, no te pregunto porque llevas con el Samsung Galaxy 6 desde que te conozco. A ver, Sukifri, ponernos cada cuánto cambiar de móvil por aquí, por el chat. Y así vamos viendo una cosa. Cada 6, 7 años. Ejemplo de los smartphones y de los iPhone no está mal traído porque efectivamente es algo muy estudiado. Pero no es lo mismo un teléfono que un visor y tampoco es lo mismo un iPhone que otro tipo de teléfonos. Porque a un iPhone, si tú lo vendes para comprarte el segundo modelo, le sueles sacar partido porque hay gente que lo compra interesada. Hay mucha reventa de iPhones. Entonces, hay gente que se puede permitir ir cambiando de iPhone, ir probando el nuevo modelo, pues porque el anterior lo vende a un precio relativamente bueno. En cambio, pues hay otro tipo de móviles que nadie quiere. Es decir, tú tienes un Xiaomi de 150 euros y si quieres comprarte el siguiente modelo, pues ese Xiaomi que no lo vendes, ese lo dejas en un cajón. Por lo que yo estoy viendo aquí, 3 años. Yo cambio cuando no hay actualizaciones del sistema. Por lo que estamos viendo, hay una curva, ¿eh? Bueno, siempre hay alguien que... Y no me da a mí también la impresión de que últimamente la gente, por lo menos en mi entorno, y por lo que leo, cambia con menos frecuencia de móviles que antes. Sí. Antes había como más. Más ganas o más ganas o más evolución de un modelo a otro. Ahora en cambio ya llevamos diciendo varios años que el nuevo iPhone es igual que el anterior, con pocas novedades. El nuevo iPhone es igual que el anterior. No sé a dónde quieres llegar. A parar con la comparativa, ¿no? Porque es lo que dice Gaby hace un momento, ¿no? Yo es que el móvil lo uso para llamar y para WhatsApp y hasta luego. Vale, y ver las webs y el email, ¿no? Pero aquí hablamos de la vista. Está claro. Yo, por ejemplo, no. Lo que estoy hablando es un mercado que ha llegado, el teléfono, estamos de acuerdo que es madurez absoluta, ¿no? Sí. Es madurez absoluta. Uh-huh. Por eso voy. Vivimos ahora mismo en un crecimiento, en un momento de expansión, en el cual los visores está justificado que se pueda cambiar un pelín más rápido, pero una vez que lleguemos a la madurez, quiero decir, si cuál va a ser la... Pongamos que existe Quest Pro, que a todo esto, el otro día leía un tweet que ha salido ayer, diciendo que a lo mejor se presenta, no se pone a la compra, sino que se presenta en breve, en 2 semanas. Que fuentes muy internas dicen que lo van a presentar para intentar empezar el hype. Bueno, ese crecimiento va muy rápido porque estamos llegando a una resolución que no se vea el screen door y que sea pequeño y que las lentes no hagan lo que hacen ahora con los todas las deformaciones. Cuando se corrija resolución, que estamos ya a un paso. Ya hemos corregido aberraciones. Falta poco para que salgan unas lentes que corrijan el form factor, que lo hagan pequeñito. A partir de ese momento, tu visor puede durar lo mismo que los... Mientras ¿no? que el hardware vaya integrado como va a Quest 2, está destinado a durar unos años, ¿no? El día de que vaya la nube o lo hagan por separado, imagínate que igual que quitan las baterías con Bifocus 3, yo que sé, quitaras el módulo del Snapdragon, ¿no? Sí. Por decir algo, ¿no? Pues hasta que no ocurra eso, yo creo que no te va a poder liberar, ¿no? Porque no es lo mismo, me refiero para ese tipo de plataformas, ¿no? Igual que con la Play 5. Sería la caña que la Play 5 la pudieras conectar ahora que es USB. O sea, que será fácil, que es un cable USB. Imagínate que fuera un visor de PC también, ¿no? Molaría. Curiosamente, yo objetivamente no debería haber cambiado de visor tanto, pero yo tuve HTC Vive, Quest 1, Quest 2, PlayStation VR, he comprado las River G2 y tengo encargadas de Kajiar. Es decir, estoy entre comillas cambiando de visor con mucha más frecuencia que de móvil, también porque la tecnología está
evolucionando claro, muy pero, rápidamente en este sector. Estamos empezando a estar, a ver, con las G2, con las Vive 2, estamos empezando a llegar a un punto arriba en el cual ya la mejora, sí, va a ser mejor, lo que queráis, pero comparado con lo que veníamos, empieza a ser algo que te puede durar bastante tiempo. Y tenemos ahí una presa de contención que son las tarjetas gráficas. Muy visor que quieran sacarlos ahora, que puedas ver en 16K, no vamos a tener tarjetas que lo muevan, porque no hay en el mercado o porque no la vamos a poder pagar. Entonces, por descontado. Os voy a hacer una pregunta, porque esto, la matriz de Boston, que es la BCG, esto que se habla muchísimo y que yo lo he visto un montón de veces por ahí, lo quería traer porque es así como ven la gente del mercado estas cosas. ¿Sabéis? Producto estrella, producto interrogante, producto vaca y producto perro. Esto que es muy gracioso, mirad, se va en la misma. Cuando llegas lo traspasas al producto que hemos estado viendo con las estas, dice que al principio es un interrogante, luego puede ser un producto estrella, para que llegue a la madurez se considera un producto vaca y luego se convierte en un producto perro. ¿Por qué? ¿Por qué? Mirad esto. Producto estrella, un alto crecimiento y una alta participación del mercado. Eso es lo que deberíamos tender. Necesita una inversión constante, que es lo que dice Facebook, por eso está haciendo una constantemente meter dinero. Dice, aquellos mercados que están constantemente sometidos a la innovación, los productos estrella pueden acabar transformándose en productos perros. O sea que se puede ir a la mierda. ¿Por qué? Vamos al producto perro, que está bajo del todo. Bajo crecimiento y también una baja cuota de mercado. No son nada recomendables para la empresa, puesto que consumen costes fijos. Es lo que se recomienda es que te los cepilles directamente, ¿no? Entonces, por encima de eso, el producto vaca, que es lo que dicen. Alta cuota de mercado, tasa de crecimiento baja, porque ya lo tiene todo el mundo. Y se recomienda emplear el efectivo generado en desarrollar otras cosas. O sea, una vez que llega el producto vaca, muévete a otra cosa. A nivel pequeñito, porque luego el interrogante es crecimiento elevado, pero con una participación débil. Y necesita muchísimo dinero, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo las Quest, para mucha gente que está invirtiendo, está entre un producto interrogante, no es un producto estrella y les gustaría que fuera para convertirse en un producto vaca. Y cuando por ejemplo, las Quest 1, ahora mismo, o las Go, para Oculus, es un producto perro. Sí. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. O sea, pues, sí. Mira, por aquí hay gente que también le... En hostelería también se usa para analizar las cartas. Pues mira, yo eso no lo sabía, que se utilizaba esto. Es verdad que tiene 1000 aplicaciones. En hostelería. Pero que de verdad que hay... Yo esto lo veo leyendo desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que nunca lo sacas aquí porque me da vergüenza hablaros de perros, vacas y tal, pero creo que este era el momento para sacar cuándo se convierte las Quest 1 o cuándo se convierte en las Vive 1 en un producto perro. Quiere decir que a parla, pero que antes se ha convertido en un producto vaca. O sea, las Quest 2 ahora mismo, aunque sean un interrogante, pueden estar ahí, ¿no? Habrá que encontrar el producto estrella en algún momento, ¿no? Habrá que encontrar el producto... Uh-huh. Que nos haga, porque según Intel, esto lo hemos hablado también otras veces, el Intel TikTok, ¿no? Esto es cuando Intel empieza a fabricar los chips, empieza a decir, vamos a llevar un ritmo más interesante, vamos, para que la gente sepa lo que hay, un poco como los iPhone y los iPhone SE, como las Quest y las Quest Pro, que es, sacamos el producto, en la siguiente iteración lo mejoramos. La siguiente, sacamos un producto nuevo, la siguiente lo mejoramos, ¿no? Hay gente que prefiere comprar en los picos de nuevo, hay gente que prefiere comprar en los valles, hay gente que prefiere comprar, saltarse dos olas directamente, me espero a que mejoren el siguiente producto que no me he comprado y entonces sí lo compro, ¿no? Esto viene bien para hacerse una idea de cómo va creciendo. ¿Cuál es el problema? Que si mañana salen las Quest Pro, volvemos a caer en algo que hemos hablado aquí algunas veces, que es el efecto Osborne. Imaginaros, Quest 2 empieza a vender, pero a alguien se le escapa que sale Quest 3 ya. ¿Quién va a comprar Quest 2? O Quest Pro. O Quest Pro, da lo mismo. Claro. Sí, pero bueno, da lo mismo. Si es, vamos a pensar que Quest 3 ya que has puesto Quest 3. Vamos a poner Quest 3. ¿Vale? Las ventas de Quest 2 bajarían hasta que empezarán a subir las ventas de Quest 3 cuando salgan. Pero el problema es que durante un tiempo grande
la suma de Q2 y Q3, o sea, la suma de Quest 2 más la suma de Q3, no sería como si no hubieran dicho nunca que iba a sacar las Quest 3. Este efecto viene a decir que cuidado con lo que anuncias en el mercado, que te puedes cargar a tu propio mercado, porque todo el mundo va a esperar a la siguiente compra, a la siguiente interacción. Por eso muchas veces se callan como perros. Seguramente ahora, yo creo que es mal. ¿Sacaríais vosotros ahora un anuncio de las Quest Pro? No. No sé si en la conferencia de desarrolladores esta de junio van a dar algún anuncio o no. Pero tanto Karma como el Andrew Bosworth dijeron aquello de que a las Quest 2 les quedaba mucho tiempo en el mercado, ¿no? Un poco para precisamente evitar este valle ante tantos rumores iniciados por ellos mismos de unas Quest Pro, unas Quest 3, unas Quest 4, pero unas mucho tiempo 5, en el mercado, ¿no? Si lo sacan, por ejemplo, para el verano que viene, ¿no? O sea, o para septiembre, octubre, igual que llegó Quest 2. Yo creo que la gran mayoría pensaba y no que este año no iban a sacar nada más de hardware, ¿no? Después de haber sacado Quest 2 en octubre del año pasado. Ya. No sé, yo por lo menos lo creía así, ¿no? Que este año no habría un nuevo visor y sería el siguiente. Que yo creo que tiene sentido que sea más el siguiente con PlayStation VR 2 y ver a saber si eso de si Apple... Si sale el siguiente, claro, es que estamos ahí con unas incertidumbres. Hubo gente que decía, no, sí, unas Quest nuevas cada año, como los móviles, venga, Quest 1, Quest 2, Quest 3, Quest 4, con pequeñas mejoras, que sean los juegos retrocompatibles. Pero yo decía, joder. Ahí en los comentarios del artículo en la web, muchos decían 2 años, ¿no? Yo creo que 2 años está bien como mínimo, ¿no? De esa salida de visores. Uh-huh. Pues no lo sé. Yo en mi caso... Me compré PlayStation VR de salida y, bueno, también tuve Gear VR con el móvil cuando lo pillé en 2015. Y luego es que tampoco es el Tarif S y Quest 1 realmente el año pasado, ¿sabes? Que no, tampoco los tuve de entrada. De hecho, tuve Rift S de entrada y no me convencí al principio y lo devolví. Mira lo que dice. Y luego ya más tarde, Eric for President, que es una cuenta de un tío que suele a veces acertar. Dice, en septiembre va a salir el VR, el hardware que tú quieres, por lo menos. Dice, y además quédate con esta fecha. Y luego alguien le pregunta, ¿pero salen las Quest Pro o se van a revelar? ¿Las van a enseñar? Y él dice, seguramente se revelen la fecha en la que saldrán. Dice, no son hechos, dice, pero tengo información muy precisa de fuentes de verdad. Dice, no puedo hacer... ¿Hablan de las Quest? ¿Pero hablan de las hablan Quest de las o Quest hablan Pro. De un visor? Hablan de las Quest ¿Hablan Pro. De Quest Pro? Vale, esto es pero, Quest. Pero no vaya a ser que nos enseñen las Indies 2. O... No, esto pero te dirán... No. Te dirán en enero de o en marzo del año que viene podrás comprar las Quest Pro. ¿Ves? Pero por eso se acaba yo esto. Que pero no sé eso si es la coned es normal que digan algo de eso, ¿no? Pero claro, yo te hablo de sacarlo a la venta. Que... No, sacarlo a la venta será, pero ya vas alimentando el hype. El problema del hype es este, que habrá gente que diga, ostras, prefiero comprármelo en marzo. Voy ahorrando y ya me lo compro en marzo del año que viene. No me lo compro ahora. Yo creo que dependerá, ¿no? El que sea más casual y va a usar el visor para fitness, ¿no? Como los anuncios de Oculus en Estados Unidos, pues se comprará con el 2, porque Pro, ¿para qué voy a pagar más? Si es que me da igual, ¿no? Si ni siquiera entiendo quizá lo que lleva el Pro, ¿no? Yo. O sea, con seguimiento ocular, ¿para qué, no? O sea, aquí... Si es que lleva seguimiento ocular, que tampoco... Bueno, mira, esto, más datos, más cosas raras, ¿no? Esto lo hizo Virtum en el 2020, que es una empresa que también está muy metida en el fitness, ¿no? Y en la VR. Dice expectaciones, dice, este es el camino de la VR hype, ¿no? En el 2013, 14, 15 empieza la tecnología a empezar a funcionar. Primera generación, segunda generación. Empieza todo el mundo a pensar que lo va a tener, que es la azul. Todo ese pico azul es cuando todo el mundo creía que venía Matrix en el 2015-2016 y se va... 2020, lo recordaba. Sí. O sea, pues, pensábamos que 2020 iba a ser, iba a ser la leche. Y al final sí que fue algo 2020, pero no por eso, ¿no? Mirar el picazo de hype que hubo y luego cómo nos caímos todos con el equipo, ¿no? Porque vimos que esto tampoco iba a ser... No había técnica suficiente para, como decía Palmer,
aquello de la VR la querremos mucho antes de poder permitírnosla. Bien, pues ahí yo creo en ese cacharro nos dimos cuenta que no nos la podíamos permitir y nos fuimos todos para abajo. En el 2017 empieza la tercera ola y dice que bueno, que menos del 5% de la empieza a tenerla, ¿no? Sale la segunda generación, que son las Go, y la tercera generación, que son las Quest, con las Quest 2, empiezan en el 2019, con lo cual empieza a haber mucha más venta de la que ellos esperaban. Y empieza a subir otra vez el hype, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con esto. La última, que es Entering the Plateau, sí, quiere decir, volviendo otra vez, de renaciendo de las cenizas. Hombre, sí que es verdad que no sé si vosotros, pero otros años que siempre decíamos, venga, va a llegar Quest 1 y ya esto va a ser la caña, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre estábamos ahí a la espera de que llegara un visor, de que triunfara? Y luego siempre bueno, era pues, todo igual, ¿no? No pasaba nada. Pero eso lo digo, con Quest 2 parece que han empezado a cambiar un poco las cosas, o al menos así no lo están haciendo creer, ¿no? Porque no tenemos números. Sí. El tema. Bueno, el caso es que, sea como sea, tener un visor virtual, todos los que estamos aquí, o el 99% de los que estamos aquí, lo tenemos y en algún momento tendremos que decidir cambiarlo. Y esa era la pregunta que nos hemos hecho muchas veces fuera del canal, entre nosotros también hablamos de ello y queríamos preguntarla. Por eso este programa venía a hablar de cuánto creéis que debería durar un visor virtual, ¿no? Pero una cosa es la objetividad, porque si nos ponemos serios, pues venga, vamos a un producto, vamos a darle 3 años de vida como mínimo, tipo ojalá durara más. PlayStation PSVR 2 sí, bueno, te puede durar 5 años otra vez. Sí, sí, o seguro, 7. Seguro. Pero luego al final compramos a veces por impulsos y más si esto es una afición, esto es un ocio. Entonces, al final te cambias el visor pues cuando tienes dinero para este vicio que tenemos con los videojuegos, como que te cambias de consola. Es decir, con la PlayStation 4 la tienes, te funciona bien, pero si sacan la Pro y tienes dinero, coño, es tu afición. Hay gente que se gasta en ir a esquiar, pues yo me lo gasto en una consola nueva. Entonces, no somos muy racionales con el cambio de tecnología. Yo creo que nos movemos un poquito por impulso. Si tenemos dinero en la cartera, pues yo con la tarjeta tal, con este PC puedo tirar. Pero, ostras, venga, voy a gastarme 1.500 euros en un nuevo PC. Yo creo que también somos... Es una afición. La gente que le gusta el fútbol se gasta pues sus talegos en ir a ver la final de la Eurocopa a París, a donde haga falta, ¿no? En viaje de ida y vuelta el fin de semana y tal. Entonces, yo creo que esta compra de tecnología es más por impulso a veces que... Pero cuando llegue, es lo que os decía antes, por ir cerrando y hacer una recopilación de ideas que hemos ido sacando. Cuando llegue el punto de saturación de mercado, o sea, cuando llegue el punto ya de madurez, como las televisiones, por ejemplo. Las televisiones 4K, mi televisión, me compré un plasma que me duró 10 años y luego me he comprado uno hace 2 años que espero que me dure otros 5 o 6. Y es 4K, yo creo que al 8K, por la distancia a la que la veo y por el contenido que no creo que me lo llegue a comprar nunca, ¿no? O cuando ya no haga nada más. ¿Y ves mucho contenido 4K? Y Netflix, Prime, bajarme pelis no me la bajo. Si hay algo, bien. Pero el problema es cuándo deja de ser obsoleto el visor. Y esa es la vida útil que nos van a dar ellos. ¿Cuándo van a convertir nuestro visor en obsoleto? Por ejemplo, las Go las dejaron obsoletas enseguida. Las Rift S las van a dejar obsoletas en algún momento, porque dirán... Desde que salió, de verdad. Hay muchos visores que van a decidir ellos mismos hacerlo obsoleto, porque se convertirán eso, como llamaban esto, en productos perro. O sea, fuera, cuanto antes me lo quite, mejor. Y obligas a la gente a comprarse el siguiente. Puedes obligarle de muchas maneras. Sacando un exclusivo, sacando juegos que no permitan jugarlo en otra por capacidad técnica. El Resident Evil 4. Claro, o venderte la moto que nos vende el marketing siempre, que es, vas a poder ver el doble de píxeles, vas a poder ver el HDR, por ejemplo. Pero hay que tener la cabeza fría, ¿no? Y en esto yo creo que todos nosotros somos más la familia, o sea, más el conjunto de tu mujer, tu marido, tu compañero. También es que en la parte de PC también ya no solo el visor, sino que ahora mismo es una putada, ¿no? De que no te puedes comprar una gráfica a precio de... No, que se ve un frío, ¿no?
Por ahí están diciendo, tenía un ordenador con 6 meses y lo he cambiado porque quería una gráfica nueva y como no había manera de comprarla nueva, pues me he comprado un PC entero. Claro. Fíjate, bueno, alguien, se ha cambiado un PC entero en 6 meses. Son momentos complicados. Yo tenía pensado coger una 3080 y al final, por suerte, vale, tengo una 1080 que bueno. Entonces, sí, pues ahí seguiré. O sea, yo no me compro otro visor, estoy bien con mi visor actual, porque ¿para qué? Si es que no lo voy a mover. O sea, yo no puedo pillarme un Vive Pro 2 ahora mismo con una 1080, que no tiene sentido. Claro, ese es. Claro. Bueno, pues. Entonces, yo mi esperanza está puesta ahora mismo en PlayStation VR 2. Yo creo que para mí me encantaría cambiar cuando la mejora sea súper evidente. Por ejemplo, yo cambié de Rift S en mi día a día a las G2. La mejora fue salvaje en cuanto a resolución. Ahora, subir de G2 a Vive 2 no le encuentro mucho sentido. Subir no, de G... Muy... Claro, ¿no? A ti te pasará lo mismo. Tú tienes las G2. O sea... Imagino. Yo tengo las G2. Por muy bueno que haya salido HTC Vive Pro 2, vamos a suponer que no tenga ningún defecto de ese que le han sacado, tampoco aporta mucho más, excepto pues quizá el tracking, ¿no?, de los lighthouse, de las estaciones base. Claro. Pues eso. Al final estamos en lo de siempre, que no vamos a una nueva generación. No estamos en una nueva generación de visores. Estamos en un pasito más. Dirías que la nueva generación. La nueva generación, dirías que es quitar Fresnel, form factor pequeño, aunque sea una resolución igual. ¿Cambiarías? Si nos cambiaran, te dejan la misma resolución que G2 y te dicen, te voy a meter unas lentes que no son Fresnel, que son Freeform, que te permiten acercarlo y hacer el visor más pequeñito y más ligero. ¿Cambiarías por eso? Pues yo más que con las resoluciones que ya han alcanzado ahora los visores, yo más que ligereza, y antes no lo echaba, no me echaba tanto para atrás, yo ahora sí que sería de los que pediría, yo pediría más FOV. Más FOV. Esa sensación de estar mirando a través de un buzo, pero esa sensación de buzo, quédatelas igual. Yo pediría más FOV. Porque para más FOV te podría decir, ya tienes Pimax. O sea, pero la tienes, quiere decir, hay alguien que te está vendiendo esa opción. Quien no te vende nadie todavía la opción es hacerlas más pequeñas y hacerlas una lente que no tenga tantos rayos de Dios. Para mí en particular sería la única opción ahora mismo de cambio. Cuando alguien haga algo más pequeñito y me quite los rayos de Dios. Cuando quiten eso, sí. Si no, ¿cuánto más? Porque ¿cuánta más resolución vas a necesitar sin cambiar tu ordenador, sin cambiar tu tarjeta, sin que todo el conjunto se convierta en 5.000, 6.000 euros salvajes ahí por, ¿no? No sé. Yo es mi... Yo, por ejemplo, si las de Callier que tengo encargadas, al final las termino comprando, tendré las Reverge 2 y tendré las de Callier. Una de las dos me sobrarán. Porque no me van a resultar... No va a haber una diferencia tan grande entre una y otra. Porque tú precompraste el de Caguiar antes de comprar G2, ¿no? Creo recordar. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Entonces, pues bueno, ya. Porque me muevo por impulsos. Bueno, pero aquí estamos para traerlo, a ponerlo en el suelo y hablar técnicamente. Yo, no. Eso que has dicho, Oscar, de las lentes, el visor que tenías en pantalla hace un momento, la segunda versión que saldrá, ¿no? O sea, PlayStation VR 2, ya lo decían ellos, van a mejorar todo respecto a PlayStation VR 1, ¿no? Esa es otra. Entonces. Ahí yo creo que ellos pueden hacer algo menos, o sea, yo me espero un visor menos pesado que este, con la misma sujeción, con unas lentes menos pesado que las PlayStation VR que se las lleva el viento. Pues ojalá, seguro que lo han conseguido, pero PlayStation VR. A lo mejor pesar sí que pesa, pero es la comodidad. Que hace que no pesen en la cabeza, que no sientes ese peso. Pero que ya con unos controladores con stick analógico ya puedes aguantar años, no es como con los de ahora, el tracking. Por eso que una vez que lleguemos a un punto, y yo creo que las próximas PSVR van a llegar a un punto de potencia de consola y potencia de visor y comodidad y todo el rollo y el tracking y los mandos, además, yo me voy a pasar. Temas de fobite en teoría, ¿no? Claro, bueno, eso ya veremos, pero yo me voy a pasar con a consola. Me voy a pasar a consola porque sé que voy a durante 5 años. A saber, me voy a tirar 5 años, 4 años mínimo, con una apuesta decidida por un gran fabricante y por una gran empresa detrás como Sony. Y el PC me quedaré con las G2 en espera de que alguien decida hacer algo más chiquitito y más llevadero.
Esa es que mi... lo que decía antes, Oscar, es que, como decían por el chat también, es que como es USB-C, seguro que alguien hace algún driver, imagínate, el AllVR para usar PlayStation 5 en PC, ¿no? No, pero quítame mierda, es con todos los respetos, yo no estoy, yo ya estoy mayor. A mí dame algo no, cerrado, pero, ¿sabes? O que hubiera algo nativo, ¿sabes? Que hubiera algo nativo. Si es algo nativo y fácil de hacer, pues ya me lo buscaré, pero no. No, no, imagínate que, es que SteamVR soportara PlayStation en el visor, ¿sabes? Ya, bueno, pues... bueno, como sea... son... quiero decir, sería ya la caña. Bueno. Son las 10 de la noche. Yo creo que. ¡Uy, va! ¡Hostia! Me quedo solo. No sé qué le he echar, pero. No sé qué le he dado. Calla, que es la botonera esta, que no sé qué le he dado. Ya, que no sé qué estoy tocando. Estoy tocando algo. Claro, si no. Yo lo que quería decir es que yo no quiero perder la plataforma ABC porque también está bien. También tenemos nuestras grandes cosas, ¿no? Okay. Que... por ejemplo, el no por que dicen por ahí que en consola no habrá. Bueno, la 10 de la noche, la 10 de la noche, Robianos. El navegador web habrá de todo. Después de despertaros a todos los que estabais dormidos con esta musiquilla, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por. Vamos a pasarnos aquí al centro. Que muchísimas gracias por pasaros por aquí una semana más aquí en Twitch, que llevamos ya 4, nos quedan, no, llevamos 5, yo creo que nos quedan cada vez menos para que podamos utilizar nuestros Prime, porque yo mi Prime no se lo estoy dando a nadie, pues me lo voy a dar a mí mismo, nos lo vamos a dar a la comunidad y voy a utilizar, a ver si igual alguno de vosotros también le apetece y gana, yo qué sé, no vamos a ganar dinero y todo lo que se da, y esto somos muy claros y muy transparentes siempre, todo lo que se da en Patreon y demás, lo estamos metiendo en mantener los servidores, el poder que real o virtual sigue a flote, y no tenemos ni para comprar los visores. O sea, los visores los pedimos, por favor, y si nos los dan, no los dan, y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Como aquel de Index. Bueno, que entonces, lo dicho. Muchas gracias, Gaby, por pasar la tarde con nosotros. Pues siento las molestias técnicas, que al final se han solucionado con un reinicio clásico del sistema. Ya sabes, para la próxima. Ahí está. Y también a ti, Ramón, muchísimas gracias por recopilar todas las noticias, que luego yo me salto a la torera. No, gracias a ti por traer luego todo lo que traes también, que hay un curro ahí detrás, que lo que digo siempre, que bueno, no se sabe, pero preparar el programa lleva tiempo. El Roscopop ese de Reyes, ahora mismo voy yo a una web a precomprar. Roscopop. Roscosmos, Mrs. Pipi, Roscosmos. Y nada. Que lo dicho, que muchísimas gracias, que quedaros con lo que os hemos contado y sobre todo cuando entréis en el foro mantener la compostura y luego si vais a hablar de realidad virtual que se note de dónde venís, dejar el pabellón de real o virtual bien alto, no me seáis cuñaos, informaros antes de las cosas, que luego las palabras se quedan escritas y puede venir alguien a decir, ¿te acuerdas esto que escribiste hace 2 años? No tenías ni puñetera idea de lo que estaba diciendo y parecía que lo estaba diciendo como si fueras el propio Carmack. O sea, estudiar como Carmack. En fin, que eso. Muchísimas gracias de verdad a todos. Nos vemos el próximo programa dentro de 4 días, el miércoles, y luego veremos el domingo cómo nos vemos. Y si sale algo, no lo decís, ¿eh? ¡Ale! ¡Hasta luego! ¡Ale! Venga, hasta luego, gracias.